Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Hoy día, como es habitual, a las 12 del mediodía arranca el doble amarilla a través de www.radiotouch.cl, esperando que me llegue la confirmación del correo electrónico del productor Carlos Soto, que debe estar en instantes por llegar. Arrancamos con lo que es la producción de esta ya tercera semana de producción. Le voy a pedir al profesor Carlos Soto, atrás a su espalda, tengo unos regalitos que los quiero hacer entrega en vivo para que vean que los auspiciadores ya empezaron a llegar. Váyase por acá nomás. Estoy un poquito acoplado, Prieto. Estoy un poquitito acoplado. Primero que todo, esta botella, dame las dos botellas. Le voy a mostrar esta. Esta es especial porque esta es distinta y de esta voy a regalar tres. Esta es distinta y esta es especial. Y como acá tengo un personaje que para mí es especial, esta es para el gran León Fernando Astengo. Uyac, una viña emergente, una viña que va a apoyar el programa Doble Amarilla y que ya, para que ustedes vean que estamos haciendo cosas, que la gente se está interesando, ha llegado. Vinos Peroli, me lo pone por favor en pantalla Peroli. León Astengo, Uyac del Valle de Itata, un vino, una cepa que en Chile casi no existe, maestro. Es una viña, una cepa especial. Así que para el León, para que vea que van llegando los auspiciadores. Muchas gracias. El señor Juan Carlos Villalta va a tener la misma que Ose porque la especial es para el León Astengo. Los fonos, Caquito, los fonos. Póngaselos bien, póngaselos bonitos. Mamita querida, porque son para las orejas, viejo. Eso es, viejo. Oye, me estáis retando. Cariñán 2017, de El Valle de Itata. Cariñán para el gran Juan Carlos Villalta. Recíbalo de nuestros auspiciadores porque ya están llegando. Yo les dije que iban a llegar y aparecieron los auspiciadores. De Itata para el Tata. Acércame esa botella para entregártela. Yo, esta es. Y esta es especial y esta es más especial porque con una jeringa le metí un poco de medicamento para bajarlo y en el programa le vamos a dar a probar. Humara, Cariñán 2017, también de Vinos Peroli, para que vean. Hay botella para Gilbert, hay botella para Ugarte, hay botella también para el resto del equipo. Y esta botella, esta es la más especial que vamos a entregar hoy día. Un hombre con 20 años de experiencia en televisión que se quiso sumar, que ha colaborado, que ha sido el que ha estado a cargo. Estamos esperando monetizar este programa de aquí al 30 de marzo, como lo prometimos con los muchachos. Las noticias de los auspicios son buenas. Quiero contarle además, esta es para Carlos Soto. Hágase la entrega, Nelson Oces, por favor, que aparezca ahí lo más cercano en cámara. Carlos Soto. Para Carlos Soto, nuestro productor. Y también, ahí está. A ver, denle la cámara, dame la cámara de acá, por favor, Maxi, para que lo vean a Soto, que está recién. Ahí está. Ahí está el productor. Peroli, una viña emergente. Ahí está Vinos Peroli, que está regalándole a nuestros panelistas. Yo les dije que aparecían los auspiciadores. León Astengo, usted tiene un auto y tiene un autazo. El Caco Villalta tiene uno que lo echa a andar con manivela, pero funciona. Y Oses, no sé si tiene auto. Una bicicleta. Pero además, les cuento, muchachos, que para todos los panelistas de este programa... No te puedo creer. ¿Tanto hemos logrado? Tan poco tiempo. Ya, te quedaste sin el premio por interrumpir al auspiciador que se estaba sumando. Auto Pro Garage aparece en pantalla. Hemos cerrado un convenio donde mañana le entregaré personalmente a todo el equipo de Doble Amarilla un alineamiento y un balanceo gratis para su vehículo. Un alineamiento, un balanceo gratis para su vehículo. Pero no a Carlos Soto, un alineamiento y un balanceo gratis para su vehículo. Oses creo que no tiene auto. Bicicleta. Entonces se queda sin alineamiento, sin balanceo. Y para la gente que ve el programa, lo de Oses cariñosamente lo pone a disposición de la gente que nos está viendo. Uber, de Uber. Llegó Auto Pro Garage, llegó Vinos Peroli. Este programa es una realidad. Tenemos un panel extraordinario y ya tenemos negociaciones. Auto Pro Garage, ahí va a aparecer en pantalla, me lo va a tirar Maximiliano Prieto. Es para que vayan, para que... Ojo, es un futbolero de corazón, es Andrés Castro el dueño, por eso se ha sumado. También te quiere mucho y me dijo hoy día, tengo premios para todos. ¿Qué jugaba en Audax?
No. Es un hombre que trabaja en mecánica. Es un mecánico automotriz. No. Le gusta el fútbol y quiso estar con nosotros. Así que para que sepan, lo vamos a dejar las botellas arriba. Vinos Peroli es una realidad. El 20, muchachos, también les tenemos una sorpresa porque vamos a ir a cerrar negociaciones importantes para que este programa se mantenga al aire, como lo dijimos. Ya hemos tenido acercamiento con muchas empresas cable operadoras que ya van a ir apareciendo en pantalla de Arica a Punta Arenas. Marcas que quieren ser auspiciadores oficiales también de este espacio. Pero ya la realidad... los canjes aparecieron los de Trinidad Oriente. Ahí está, Caquito. Trinidad Oriente 253 en la Florida. Ahí está el teléfono, ya. www.autoprogarage.cl. Usted lleva su auto. Bueno, usted no necesita presentación y el León tampoco. Pero si va a voces por ahí, la pantalla, ¿de dónde? Pero ahí está la quinta región, el que está en el diario. Ahí está. También alineamiento y balanceo. Bueno, arrancamos, muchachos, con el programa de hoy. Tenemos harta información. Maximiliano Prieto, primer tema en pantalla, me lo pone y lo dialogamos con los muchachos. ¿Cómo, conversamos? ¿Cómo la cosa con que en mediodía, Villalta. Bueno, ¿Pero por qué, Villalta? Tenga cuidado, estamos con el lenguaje. Estamos con el León Astengo. No. Esa es mía, Oces. ¿O por qué baja siempre la misma? ¿Alguien le puede dar un manual a Oces de cómo funciona la radio? Mamita querida, por Dios. ¿Con qué vamos en pantalla? ¿Qué es lo que tenemos? Ahí está, bueno. Pato Yáñez puede estar orgulloso. Cristiano Ronaldo le contestó con el mismo gesto a Diego Pablo Simeone. Qué les feo. Leo el encabezado y lo desarrollamos. Una de las tantas postales, y acá me ayuda Maximiliano Prieto metido en la transmisión, una de las tantas postales que dejó la histórica remontada de la Juventus al Atlético fue el gesto del portugués al entrenador argentino. Esto en respuesta a la señal que hizo el DT en el duelo de ida. Como observación, a Simeone le cayó una multa por hacer aquello que imaginamos que va a estar de vuelta. Ahí nomás, a Cristiano Ronaldo no le gusta perder y quedó bastante picado después de caer 2-0 en la ida en octavos de final de la Champions League con el Atlético de Madrid. Encima tuvo que soportar que le gritaran violador y además el DT rival Diego Simeone le endosó un histórico Pato Yáñez a los suyos. Parto contigo que estuviste dentro de la cancha, parto con el León Astengo que tal vez nos puede explicar un por qué se sucede una situación como esta, cuál es la calentura, cuál es la rabia para llegar a un gesto como este. Aquí está, a ver. Ahí está. ¡Epa! Toma. ¡Upa! Ajá. Mira, es un doble Pato Yáñez. Fernando Astengo, palabra autorizada, tuviste dentro de la cancha. Es más, el Pato Yáñez lo viviste in situ. Sí, al lado de él. Qué increíble que el Pato Yáñez queda marcado por esa situación, ¿no? Obviamente es tremendo jugador, pero quedó en el tiempo. El gesto que hizo en el Maracaná quedó como una institución prácticamente. Así que cualquier jugador en el mundo que haga este tipo de situaciones lo van a denominar el Pato Yáñez. Nosotros tenemos la chilena y el Pato Yáñez. Sí, ¿sabes qué? Yo lamento lo de Cristiano porque había hecho un tremendo partido. Ensucia todo, sí. Yo creo que él debió haberse mantenido al margen después de lo que hizo Simeone y haberse quedado con los tres goles que hizo, que fue fantástico. Cristiano Ronaldo es fantástico. Sí. Yo creo que una de las carencias grandes que tiene el Real Madrid en términos de un liderazgo es haber vendido a Cristiano. Yo creo que ahí se provoca una baja importante en el Real Madrid. Así que, bueno, dentro de todo esto, obviamente hay un tema de adrenalina que a veces te traiciona, funciona más con lo racional que con lo racional. Y yo lo lamento. Yo soy un hincha de Cristiano Ronaldo, porque independiente que tiene un fútbol distinto a Messi, que Messi es extraordinario, pero juegan de distintas maneras. Él es más europeo para jugar, Cristiano. Y vuelvo a insistir, yo creo que estaba de más lo que hizo. Sí. Oye, ¿es explícito el gesto de Cristiano Ronaldo? Porque que acabo de ver no me parece explícito. No, eso es. Puedo verlo de nuevo. Sí, ¿no? Está bien. Veámoslo de nuevo. Lo que pasa acá, el del Pato Yáñez como tal, el de Simeone es agarrándose de literalmente los genitales. Simeone, entonces, sí, te muestra algo así. El pero... Pato Yáñez, Simeone es inequívoco. Ahí está, mira, claro. Ahí está. Veámoslo, a ver. Me retrocede. Ahí está, ese es, ver, ahí está. Ya. Sí. No se toma los genitales. No, lo que pasa es que como que muestra. Muestra una postura. Pero que no son los genitales. Sí, pero hace alusión ahora, a ello. Te digo, es que en esta cosa yo establezco ciertas mediciones. Lo del Pato Yáñez es elevado al máximo. La grosería imperdonable. Lo de Simeone, elevado al máximo. Esta la veo como una actitud, como un gesto igualmente censurable, pero no llevado al máximo. O sea, él camufló un poco para no hacerse acreedor. Disfrazó un poco. Sí. Para no hacerse acreedor de algo que es mucho más visible y sancionable
lo de Simaldone, lo de Patoyaña y Simeone. Hoy me voy a dar un lujo. No sé si ustedes ven una escala en la actitud y en la conducta, o lo ven igual. ¿Es para ti lo mismo el Patoyaña, exactamente lo mismo al gesto que hace? Es que sabes, Cristiano Ronaldo, no se alcanza a ver, está de costado. Claro, no se alcanza a ver bien el gesto completo de Cristiano. Lo del Pato y lo de Simeone es evidente. Es evidente. Ellos se tocan donde comienza la vida. Claro. Y lo expresan y en el fondo se lo llevan. No, y lo del Pato es sublime. Es sublime porque en el contexto, el partido que fue en dirección a la hinchada, al cual estaba haciendo el Pato Yáñez, que era justamente donde supuestamente cayó la bengala, arrojaron la bengala en contra de Roberto Rojas. Pero fíjate que a mí me llamó la atención lo del Pato, ¿eh? Porque el Pato es un gallo bien centrado, bien ubicado. Pero igual se calentaba en la cancha. Sí, pero a mí sí me llamó la atención de él. Si hubiese sido a lo mejor otro jugador que yo lo hubiese conocido mejor en términos de cómo se expresaba y todo, a mí el Pato me pareció súper extraño. Si ustedes fueran jueces sentenciadores, ¿le darían la misma sanción, es equivalente, un gesto igual? ¿O es más? ¿El de Simeone y Ronaldo? Lo mismo. ¿Es lo mismo? Simeone, sí. Yo le bajo un grado. No, pero yo sí lo castigaría. Yo lo castigaría igual. Para generar un precedente. Igual creo que es un gesto obsceno. Pero creo que si fuera de 5 a 10, por decirte algo, yo recorriendo, le doy menos que lo que le doy a Simeone. ¿Sabes qué pasa? Que ya había un antecedente con relación a lo que hizo Simeone. Entonces, y pasó obviamente en el mismo partido en otro lugar. Claro. Entonces, que Cristiano Ronaldo también aprovechó la situación de que están ganando el partido y todo el tema. Yo creo que ya había, como digo, un antecedente. Entonces, él no debió hacerlo. Sí. Porque sabía que había una que había una sanción de por medio, que en realidad no era un gesto más adecuado porque se está transmitiendo el partido para todo el mundo. Claro. Lo ven los niños y una serie de factores que influyen. ¿Sabe dónde yo le hago la diferencia y por qué lo pongo al mismo nivel de gravedad? Por lo que acaba de decir el León. Porque hoy día Ronaldo es un referente a nivel mundial para todos los chicos. Hoy por hoy, yo te diría que hay más seguidores de Ronaldo que de Messi, incluso en el mundo. Ha sido figura, la rompió en el Manchester, la rompió en el Real Madrid. Hola. Hoy día la está rompiendo en la Juventus. Entonces, tal vez él como profesional, dentro de la cancha, le hubiese puesto un freno de mano y dice, hey, hasta aquí nomás, terminamos. Ya te gané el partido, ya te lo di vuelta. En pantalla. Urgente. Redgol.cl, la mejor página deportiva de Chile y el mundo. Saliendo por www.radiotouch.cl, radiotouch.cl en Facebook, radiotouch10 en Twitter y radiotouch.cl en Instagram. Noticia de último minuto. Urgente, Franco Delca renuncia a Universidad de Chile y se despide del plantel del CDA. El entrenador azul dejará el cuerpo técnico después de la racha de malos resultados y nulo apoyo de la dirigencia mientras a materias de renovación. Ojo, yo ayer, en este programa que hablamos de fútbol, donde lamentablemente no contamos con el León, hablando con Oces, hablando con Gilbert y hablando con Pozo, les dije, ¿será el momento de que dé un paso al costado? Algunos me dijeron que no. Oces me discutía que había cosas que eran parte de que sí. Yo hablé del tema de la plata, algunos me dijeron que era parte del juego. No era mucho, eran 120.000, $140.000, pero para mí era el momento de descomprimir y dar un paso al costado. Los días de Franco Delca al mando de la Universidad de Chile llegaron a su fin. Esta mañana, según fuentes consultadas por Red Gol, el técnico cordobés anunció oficialmente su alejamiento de cargo y se despidió del plantel. El estratego argentino no había tenido novedades sobre la continuidad de su contrato a partir de junio, cosa que obviamente se entiende que es complicado para cualquier profesional, lo que había restado autoridad frente al primer equipo y los dirigentes. Eso y la pésima campaña con eliminación en fase previa de Copa Libertadores y apenas 4 puntos en el Campeonato Nacional detonaron la decisión del estratego que había llegado a mediados del 2018. Fernando Astengo, me parece que es de parte de él una medida a considerar, a destacar la decisión final, porque no daba pie con bola, porque la Bayer lo dijimos y lo dijiste tú, lo han dicho todos, no estaba jugando a nada, no estaba mostrando nada, y hoy día la realidad es que Kudelka se va, habrá que ver quién llega. Dicen que en Uruguay podría estar la alternativa. Don Fernando. ¿Sí? ¿En Uruguay? No, o en Uruguayo. Un uruguayo. Hablaban de un uruguayo. ¿Qué le parece la noticia? Yo creo que está dentro de las posibilidades que Kudelka tomara una decisión de ese tipo, porque obviamente lo que venía haciendo en la U siempre era cuestionado, había tenido muchos problemas con Sabino Aguad, problemas con la dirigencia, los jugadores habían salido a respaldarlo, el equipo no estaba jugando bien. No, señor. Le llevaron la cantidad de jugadores que él pidió y a lo mejor algún otro por ahí que a lo mejor no llegó, pero yo creo que el técnico, la mayor expresión
es que su equipo juegue bien. Y en este caso la Universidad de Chile no estaba jugando bien. Chupazos de buen fútbol, como dijo él. Tuvo primeros tiempos. Ganó un partido que por ahí pensábamos que tal vez empezaba a cambiar el programa. Claro. Semana siguiente, ¡pum! Mazazo en la cabeza. Mazazo, entonces, tuvo un primer tiempo, yo creo que interesante con Huachipato. Después lo mismo con Unión, pero los segundos tiempos fueron penosos, fueron lamentables. De hecho, Unión le da vuelta el partido. Entonces, al final, él sentía que no había respuesta de los jugadores. Y aparte, con un mal ambiente, con la hinchada y con los dirigentes, yo creo que fue lo más adecuado. Caco Villalta, usted que tiene experiencia, que ha visto a muchos técnicos que se les corta la cabeza por ahí, o que en este caso renuncian. La U venía partiendo por un objetivo no cumplido, que es la Copa Libertadores de América. Que me parece que es un mazazo también duro en la cabeza, porque te merma la posibilidad económica de haber entrado a una fase de grupos donde recibes, no me acuerdo si eran creo que 4 millones de dólares o algo así. El objetivo no cumplido. Y hoy día además en el campeonato no mostró nada. Partamos por Kudelka, hablemos del Kudelka técnico. ¿A ti te alguna vez, dentro de lo que dicen por ahí que llega el 2018 y este 2019, te gustó, te llamó la atención Kudelka como entrenador? No. Yo, a mí me llamaba la atención lo que venía haciendo Kudelka en Argentina. Yo creo que la gran base que constituyó quizás la contratación de Kudelka fue precisamente los antecedentes que se tenían de él. En Talleres de Córdoba. Donde hizo una buena actuación y donde fue ascendiendo paulatinamente de jerarquía a los equipos. Creo que las declaraciones de Kudelka, yo no participo mucho de lo que decían los periodistas respecto a sus declaraciones de prensa, conferencia de prensa. A mí me gustaba la conferencia de prensa. A mí también. Yo creo que es un tipo que contribuía, que aportaba. Decente. Lo encontraba serio, decente. Que no encontró la línea futbolística, es cierto. Y que está grabado por una circunstancia. Uno ya no puede pedir más espacio, quizás, cuando el espacio que pidió no lo supo ocupar bien. Me explico. Cuando se criticaba la temporada pasada, los fines de temporada de la Universidad de Chile, se decía, no es el equipo de Kudelka. Kudelka no hizo este equipo, Kudelka lo recibió. Entonces se dijo, bueno, cuando venga el receso, cuando vengan las contrataciones, cuando empiece el campeonato, va a ser el equipo de Kudelka. Bueno, han corrido algunas fechas, al margen de la derrota, de los resultados, evidentemente había un extravío futbolístico claro, notorio, había un déficit en cuanto al juego, no estaba muy establecido quién eran los titulares, quién eran los reservas. Tuvo consecuencias lamentables también, que después la partida de algunos jugadores, tuvo muy lesiones. Importante, y ha tenido lesiones, que algunas de ellas se han incorporado incluso a fin de semana en el partido de la fecha de la liga. Entonces, no, como dice Fernando, a mí no me parece un hecho de la causa casi natural. O sea, claro. No hay que votar, cae solo, como dice el chiste, ¿no? Perfecto. ¿Qué tiene en la mano izquierda Fernando Astengo puesto en la muñeca? Un reloj, ¿no? ¿Sabe quién dirige la Universidad de Chile frente a los de Conce? El relojito Romero, maestro. No. Información que me acaba de llegar a este celular que está empezando a funcionar, donde periodistas que tenemos en nuestra red de corresponsales nos están en este momento confirmando que sería el relojito Romero quien dirigiría el sábado ante la Universidad de Concepción tras la renuncia de Frank Kudelka. Un hombre que... deben estar buscando técnico, sí. Sí, técnico interino. Romero interino. ¿Quién será? Claro. Tú tenías un par de alternativas. De la sub-19. Estoy buscando acá... excavando un poco lo que se sabe mediante las redes sociales, que son públicas. Aparentemente el primer candidato es Alfredo Arias, uruguayo. Pablo Guede, argentino, que dirige Colo Colo, palestino. Se habla también de José Luis Sierra como alternativa. No lo veo a Sierra en la U. Yo tampoco lo veo. No lo veo. No. Y Leonel Álvarez, que está ahora sin club. El tierno. Ex director técnico de Libertad de Paraguay. El área me gusta. Verdad. Me gusta Arias a mí. Sí. Sí. Tengo unas declaraciones de Arias respecto a la U. A ver, ¿qué dice? Consultado en el diario La Tercera respecto a las posibilidades de poder dirigir a la Universidad de Chile ante un eventual, estamos hablando hace dos días, una eventual renuncia de Frank Darío Kudelka a la banca azul, Arias dice. Estoy buscando. Epa, se me fue voces. Dice, afirmó sobre la opción de llegar a la Universidad de Chile que agradezco. Que cada vez que hay un equipo importante de Chile sin técnico, nos tengan en cuenta. En cuanto a Universidad de Chile, me es atractiva la opción de dirigir. Pero hay un cuerpo técnico en este momento y no quiero hablar. No sería ético. Es lo que habla... Y te tengo otro bombazo, o sea, en el momento. Ahora, otro bombazo. Lo subliminal es que inmediatamente se lo llaman, ahora va. Me dicen por interno que los jugadores de la U no estarían aceptando la renuncia de Frank Kudelka. No.
mira lo que podría hacer, mira lo que podría hacer. Por eso que te decía un poco yo que los jugadores salieron a apoyarlo, salieron a respaldarlo, dicen que trabaja muy bien, que es un tipo que tiene muy buen trato. Pero aquí ahora podría ser una presentación de renuncia, sí, no aceptada. Es como cuando Borghi una vez también lo hizo y siguió después dirigiendo. Borghi renunció como tres veces. Claro. renunciaba fin de semana por medio. Pero era una presentación de renuncia finalmente que tenía que aceptar la dirigencia de manera final. Mira, complicado el tema. Ahora, está recién arrancando el torneo. Pero perdón, el tema se me hace muy distinto como lo presentamos. Yo pensé que esta era la renuncia que venía. No, la renuncia de Kudelka es un hecho. No. Es definitiva. La renuncia. Él renunció. Él presentó su renuncia. Kudelka en este momento, lo que está pasando en el Club Deportivo Azul. Ponga la firma. Es que renunció. Ahora, apuesto que lo juega. Apuesto a mi botella que sigue. No, apuesto. Qué caro. Chuta, ya. Un vino de líder en Chile. Pero se voy a ganar. Bueno, entonces apuéstame las tres. Pero. Hay información de momento. Ahora, ¿qué pasa? Que tal vez puede ser que los jugadores. No quieran, que no se lo acepten, pero él dice, no, ¿saben qué, muchachos? Por el bien del equipo, por el bien de la institución, por el bien de ustedes, claro. Me voy igual, agradezco el apoyo, pero me voy. Lo de él es que él presentó la renuncia. Sí, claro. Ahora, dependerá de que se la acepten o no se acepten, pero si es que a él le dicen, por favor, quédate, y él tomó la decisión, es como que yo me quiero ir hoy día de acá, y si digo, me voy, es que me a voy. Lo mejor esta renuncia es una estrategia, como para recibir el respaldo, para recibir el apoyo, para como, decir yo no como estoy lo apernado, en Colo-Colo. Claro, exactamente, no estoy apernado, me ven en cualquier momento, y si la gente lo respalda, se lo respaldan los jugadores. Ojo que en todo caso en la interna no tiene todo el respaldo tampoco. No lo sé. No lo tiene. De la dirigencia no tiene el respaldo total. ¿De la dirigencia? Sí, no. Posiblemente no. Claro, entonces. Pero de los jugadores no sé. Cago, hay tantas veces que los jugadores han respaldado técnico, acuérdate con Borghi, y la selección que salió Vidal y salió un grupo, no, lo vamos a respaldar. Y al partido que jugaron, al final Vidal se hace pulsar. Y Guedes, está todo el plantel atrás. Incluso Moza. Incluso Moza, toda la razón. Obvio, estaba Moza. Ahora, lo triste, a mí lo que me provoca tristeza es una por la institución, una por el equipo, porque a uno cuando quiere animar el campeonato, a nosotros que nos gusta el fútbol, yo no soy hincha de la Universidad de Chile, yo soy hincha de Deportes Valdivia. Pero me gusta ver. Me gusta Argentina, a Maradona, che. Boca, Argentina. Pero ver a la U en un buen nivel. Y resulta que este campeonato, ya el año pasado lo vimos mal, durante todo el torneo. Sí, ayer hablaba con el profe Gilbert, ahora que está el León y ahora que está Tucaco. La U el año pasado disfrazó con momentos buenos que pasó en el campeonato, que fueron muy pocos, llegando a instancias incluso de luchar el torneo, pero con un campeonato que de todas maneras no fue bueno, con problemas que se repitieron durante todo el año. Y de lo que trajo Kudelka, más allá que lo haya pedido, que no lo haya pedido, este año tampoco. Si no pudo pasar a segunda ronda frente a un equipo que era totalmente abordable. Pero, y hoy día está renunciando el técnico, claro, cuando son las 12:30 del mediodía. Es un hecho de la causa que la U no ha jugado bien. Es un hecho de la causa de que Kudelka no ha mostrado lo que uno creía que podía mostrar. Es un hecho de la causa de que dependió mucho de Soteldo. Es un hecho de la causa que Pinilla lo sintieron mucho. Es que a mí me hacen ruido ahora las declaraciones de Johnny Herrera, Caco, cuando él decía que hay un problema de la dirigencia para abajo, los que rodean al presidente Carlos Heller, los problemas que se han dado, que tal vez la elección, algunos de repente por ahí dicen, ojo, Herrera debería tal vez de repente no filtrar tanto, no sacar tanto, no hablar tanto. Pero hoy día te das cuenta que realmente los problemas de la U son más graves de lo que uno creía, y hoy día está renunciando el técnico. ¿Cuántas fechas van del campeonato? Pero si estamos hablando de otra cosa, estamos hablando si el plantel lo apoya o no lo apoya. Eso es lo que estamos hablando. Ahí me apoyo yo en el León para ver cómo lo ve el León. Afuera, si hay apoyo, no hay apoyo. El tema del apoyo es relativo. El mejor apoyo que puede tener un técnico es que los jugadores rindan. Sí. Ese es el mejor apoyo. Si todos pueden salir y sentarse en el mesón de la OVE, donde la gente da las declaraciones de prensa, las conferencias de prensa, pero en el momento que tienen que demostrar el apoyo es cuando juegan. Es sus expresiones futbolísticas individuales, colectivas, porque lo colectivo yo creo que Kudelka lo ha trabajado hasta el cansancio. Entonces, la U no ha funcionado, ni siquiera como equipo, ni en términos individuales, porque los individuales han sido, los jugadores que trajeron, han sido muy bajas las actuaciones que han tenido. Entonces, se reúnen y se conjugan estas dos cosas, el equipo con lo individual. Y ahí es donde tienen que respaldar a los técnicos. Lo individual no han dado al nivel que uno espera, no. Porque tal vez no son jugadores o no tienen la experiencia para rendir en la U. Y a nivel colectivo, a usted que le gusta el fútbol, que tiene una filosofía, una forma de verlo, la U este año no ha mostrado nada. Pero claro. Si yo partí de la base que no me causaba sorpresa la renuncia. ¿Sí? Como tampoco me causaría sorpresa el apoyo. No me causaría ninguna sorpresa. Porque estamos hablando de una cosa que no es terminal absolutamente en Kudelka, por muchas de las cosas que uno hemos enumerado y que son reales, que no ha jugado bien, que no ha encontrado el equipo, que ha tenido infortunio, etcétera, etcétera. No obstante, hay algo en Kudelka que todavía alguien confía.
si lo, son los jugadores, si son los dirigentes, pero todavía no está una cosa absolutamente caída, definida. Salvo los hinchas, definida. Los hinchas sí. Pero, Cago, pero tú no confías en que, conociendo a Kubelka y después de haberlo escuchado mucho en las declaraciones, que a mí me parece muy el muy afortunado al declarar. Por momentos obviamente está triste, por momentos está muy caliente cuando hace sus declaraciones. Lo siento un tipo honesto, no creo que vaya a cambiar el discurso, fíjate. No, yo creo que no lo cambia. Pero yo creo que si tiene el respaldo de la gente de la U, yo creo que en una de esas se queda. Pero es que lo que dice Gardo, ¿qué respaldo? ¿El de los jugadores? El de los jugadores. A lo mejor de Heller. Pero el resto de la directiva a lo mejor está presionando a Gile para decirle, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad para que se vaya. Si ya te, claro, ¿sabes? Yo lo veo por ese punto de vista. Si ya te presentó la renuncia al hombre que hoy día es el más complicado. Entendemos que no vamos a echar un plantel de 25 jugadores. No hay plata para echarle, ningún club lo puede hacer porque legalmente no puedo contratar 25 jugadores hoy día. Pero puedo echar al técnico y lo puedo contratar. Y vengo de quedar eliminado en Copa Libertadores. Vengo de hacer un papel malo el campeonato anterior, a pesar de que se jugó instancia final y todo el cuento, pero sabemos que no es la Universidad de Chile que la gente quiere ver, y este año reiteración de lo mismo. Ahora, si me preguntas a mí, yo digo, ¿sabe qué, Frank? Muchas gracias por todo, nos damos la mano, hasta luego, y hoy día buscamos... No tiene por qué quedar las cosas mal. Exacto. Simplemente ha conseguido 4 puntos de los 12 disponibles. Melgar, un equipo sin ser peyorativo, pero muy inferior a la Universidad de Chile en cuanto a presupuesto, en cuanto a plantel, en cuanto a historia, y pierde, ni siquiera le marca un gol la U al equipo de Arequipa. Eso que dices tú, Voces, ha sido también un temazo. Y Heller, no hay goles. Y Heller marcó 2 objetivos. Uno, clasificar a la zona de grupo, donde clasificó Melgar. O sea, incluso la siguiente llave era ante un equipo muy inferior ecuatoriano y Caracas de Venezuela. O sea, tenía toda la Universidad de Chile en este grupo de 4 para poder clasificar a la zona de grupo y no lo hizo. Ni siquiera marcó un gol. Y ahora las 4 primeras fechas sin encontrarse con rivales tan potentes. O sea, acaba de perder con Unión Española, que le había ganado, claro, a Palestino, pero Palestino el equipo B. Perdió rotundamente en calidad de local contra Colo-Colo y no pudo ganar en la Unión Española. Solamente le ganó a Huachipato en calidad de local. Entonces, también al inicio del campeonato, que ya va un tercio de la primera rueda, porque son 15 fechas, ojo, yo creo que era el momento. Era el momento para poder, definir objetivos que sí se pueden lograr, pero en el campeonato local. Si, nosotros hablábamos ayer de la posibilidad de que cambie entrenador a mitad de temporada. Yo creo que, siguiendo con ese rendimiento, hubiese sido muy perjuicioso para la Universidad de Chile. Sería un año nefasto si pierde la primera rueda. No, Víctor Rivero lo hizo, pero es una excepción cuando entró en la Calera. Miguel Ramírez también lo hizo con Santiago Wander, pero estamos hablando de una excepción. Prácticamente nunca se da esa figura, así que disculpe, Frank Darío Cuelca, disculpe, pero yo apoyo su decisión, su renuncia. Está bien. Te quiero advertir que los equipos que estuvieron liderando a tales posiciones perdieron cualquier cantidad de partidos y salieron campeón. La Chile perdió harto, Colo Colo perdió harto, todos perdieron. Estamos hablando de una tendencia. Porque precisamente aquellos que apoyaban el campeonato largo era para la estabilidad de los técnicos, pero resulta que los técnicos son los primeros. Quedaron 3 técnicos del total. Entonces, imagínate, es que ese es un datazo, o sea, de lo que tú estás contando y la corroboración de Fernando con ese dato, se nos va toda la faila. O sea, ¿dónde está la idea de este tipo de campeonato, de este tipo de proceso, cuando la respuesta es que te quedaron 3? Oye, pero pasa en todas partes del mundo. No estamos hablando de que Chile es exótico por esa figura. Echaron a Juvenal Olmo, lo que te dice el Caco es de cómo se pintaba el escenario con respecto a este tipo. Una razón es que se basaba la competencia larga era que iba a dar estabilidad a los técnicos. Por lo tanto, se mantenían los proyectos, los procesos, lo que le gusta mucho a mucha gente. Entonces se suponía que el nivel internacional iba a subir. Bueno, estamos viéndolo. Vamos viendo si es así o no es así. Porque la temporada pasada los equipos fueron tan irregulares que yo no me recuerdo las estadísticas. Claro, cambiaron hasta 3 técnicos algunos equipos. No, muchos. 3, señor. Quedaron muy pocos técnicos todo el año. Pero lo que voy, que perdían muchos partidos, muchos equipos. Sí. Muchos equipos. Entonces cuando dice que es imposible, que solamente Rivero en la Calera lo pudo hacer, no es verdad. Hubo muchos equipos que quedaban 7 puntos arriba y de repente quedaban 4 puntos abajo. Claro. Se perdió mucho. La U no tiene perdido todo si deja Kudelka. No tiene perdido todo. Yo creo que queda mucho camino por delante. Comparto contigo. Una apuesta. Viene Copa Chile, además. También, objetivos para yo que estoy apostando que se va a quedar. Yo apuesto como 12 que se va. Bueno, hay una sensación ambiente en que Kudelka no puede revertir la situación. Como que partido a partido como que le ha costado mucho, le trajeron nuevos jugadores, tú dices, Kudelka pudo armar su plantel y no ha podido, y yo noto un grado de frustración cuando uno lo ve al borde de la banca. Se ve un tipo como que, y le habla
al ayudante como diciendo, pero ¿cómo no van a poder hacer esto? Me pasó el otro día en el partido que lo veo como que mira hacia el lado y hay una sensación de frustración, de tratar de buscar una pregunta, casi cuando uno mira para arriba, es como si arriba estuviese la respuesta, claro. Como si el Coco Legrand, que mira para arriba y ¿dónde está? Y no existe, si no existe hoy día, claro. Uno lo ve, y por eso yo te digo, yo no soy de la U, pero me gusta ver los partidos de la U, me gusta, no soy de Colo Colo, pero me gusta ver los partidos de Colo Colo, y resulta que hoy día la U no muestra absolutamente nada, nada. Ahora, tú dices que tú, partimos diciendo eso. ¿Tú crees que se queda Kudelka? No, yo creo que por los antecedentes que recogí con posterioridad y que te lo entregaste tú a través de un vocero de sí, tenemos sociales, ahí información que decía que el plantel lo estaba apoyando. Entonces para mí la historia se hace de otra manera. Yo pensé que la directiva se había reunido. Ahora, dicho, pregunta, que el plantel no le acepte la renuncia, ¿es lo mismo a decir que el plantel lo está apoyando o hay una especie de que se da una situación? Algunos del plantel, en la voz de los más viejos, salen a decir, no, tranquilo muchachos, esperemos, lo estamos bancando, pero adentro yo te aseguro que no todos los jugadores están a favor. La cosa, sigo insistiendo que para mí arranca una cosa diferente. Arranca que no el directorio le pidió la renuncia. Eso primero, dejémoslo claro. No, él renunció. Él renunció. Por lo tanto, es más difícil que desista de esa renuncia. A ver, tengo información de la producción. Eso es. Eso es. Sí, así es. Es un amago. Yo pienso que es ver cómo estoy. ¿Estoy bien o estoy mal? Claro. ¿Cómo de posición? Vean ustedes. ¿Cómo me están evaluando la directiva? La directiva a lo mejor le dice, aprovecha el momento, como dicen ustedes. Y aprovecha el momento, a lo mejor sería necesario aprovecharlo. ¿Por qué no? Si lo están dejando dando bote en la pelota, saquémoslo, porque no lo está haciendo bien. Pero también está a lo mejor el factor plantel, que el plantel perfectamente sí le espera un poquitito. No se apuren tanto, que no hemos apurado tanto y hemos cometido muchos errores, esperemos algo. Eso es lo que yo estoy esperando. Creo que a lo mejor puede suceder. ¿Qué hace diferente la situación? Va con la renuncia obligada, no va a despedirse el plantel. Lo que siento es que los jugadores individualmente y colectivamente están tomando mucho protagonismo. Demasiado protagonismo. Yo creo que están incidiendo mucho en las decisiones que ellos no están para tomar. Yo creo que ellos la mejor expresión de respaldo, vuelvo a insistir, es la cancha. Los dirigentes tendrán quizás la mente más fría y decir, a ver, estamos viendo los partidos, analizando cómo trabaja. Esto lo podrá dar vuelta y yo creo que los dirigentes en este minuto, yo te aseguro que Caco está por que él se vaya. O están divididos. Que están divididos. Hay un tema económico y lo que yo sé, que me dijo un cercano a Carlos Gilles, que Carlos Gilles está aburrido de sacar técnico. Dice que ya está bueno. El otro día conversamos de lo que ha hecho don Carlos Heller, que ha metido una cantidad de plata, que ha intentado sacar este equipo a flote, que ha hecho una inversión importante. Obviamente sacar técnicos y no dar pie con bola muchas veces, él con sus asesores, porque esto no lo hace solamente él tendrá algún gusto, es plata. Ahora, yo ayer hablaba de una gran cantidad de plata que se ha sacado. Me dijeron por ahí, creo que Ose me dice que en este caso son 120.000, 140.000 dólares, que tal vez para la U no son 600.000. Está la mano. Entonces por ahí, o echarlo, o en este caso que él haga este amago de renuncia, si usted me pregunta a mí, yo le digo que van a levantar la mano, votemos, y más del 50% van a decir que la gran mayoría de la hinchada está a favor de que se vaya Kudelka. Es posible que parte del plantel también lo esté. Es posible que el dirigente aproveche la oportunidad. Lo que estoy diciendo que a lo mejor, como es una renuncia que se pone a disposición, a lo mejor tiene un giro frente a puede tenerlo, que sí, plantel. Nada ha pasado más. Muchas veces no, en si me dice si está bien echado, yo diría que sí. Yo diría, claro, el momento, porque, a ver, ¿qué razones hay como para defender a Kudelka? ¿En qué puedo basarme para defender a Kudelka que no sea una idea de juego que no se plasmó? ¿Quién no se presentó? No se plasmó. Un sello futbolístico. Yo creo en el fútbol que presentó Kudelka. Yo creo cuando dice el gol está en el arco contrario, voy a buscarlo. Yo creo en eso. Sí. Ahora, si no le resultó mal agua, nomás, ¿qué le vamos a hacer? Claro, o sea, yo creo que hay momentos en que uno debe tomar decisiones cuando es siente verdad. Que los equipos no le responden. Así es. Antes no tenía los jugadores que él quería y no le funcionaba. Ahora tiene los jugadores que él quiere y tampoco funciona. Entonces, toda esta suerte de que la hinchada no está de acuerdo. ¿Ha sido un desastre la U? Pregunto. Yo no sé si ha sido un desastre. Yo no lo veo como un desastre. Yo lo veo que es muy lejos la expectativa, eso sí. Yo creo que ha tomado malas decisiones en algún momento. Yo creo que mal conformado, sí, los equipos, el plantel también. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces de que la U ha carecido de un volante que juegue detrás del 9, que en el fondo le dé profundidad, porque efectivamente por las bandas tienen, por el centro del ataque también tiene a Ángelo, tiene a Torres, tiene a Matías Campos López. Entonces tiene tres jugadores que juegan por ese sector, pero ¿quién los habilita? Carioca,
Jimmy Martínez. Parra. Bajo estaba Martínez. Bajísimo. El mismo Parra, yo esperaba mucho más de mira, viene, Barrio. Viene el momento de El Rincón del Hincha. Alexis Andrés Aceituno dice saludos al panel desde Huanquén, región del Maule. Ahí tenemos saludos. Saludos al panel. José Luis Pañaco, grande CR7. Hola, buenas tardes, saludos y felicidades por su programa. Cositas que van saliendo. Saludos a Astengo. Renunció Kudelka, sería la U. Es uno que tengo por ahí también. Don Martín Lasarte a la U. Algunas se acuerdan de Lasarte, el técnico de Católica y Universidad de Chile, don León. Sí, es que Lasarte yo encuentro que es un muy buen técnico. ¿Sí? Que yo creo que no fue bien valorizado. En Católica anduvo bien, en la U también. Entonces hubo mucha gente que al final lo desgustaba. ¿Usted lo desgustaba? Yo ¿sí? No, a mí no me gustaba. ¿No le gustaba? No. Mira, tenemos saludos desde Linares. Hay que darlo todo abril. Vamos, muchachos. ¿Y quién vendrá? Se pregunta H. Parra. Roberto Gerardo Lortiga también colaboraba. Luis Alberto Arancibia. Si el Real Madrid recontrató a Zidane, ¿por qué la U no va por Sampaoli? ¡Epa! Sacaron una moto en Manchester y empezó a tirar. Oiga, le dije que Zidane llegaba al Real Madrid. ¿Y usted cómo le gusta discutir? Todo, no, me no, discutió, a San ahí llegó. Ahí dicen que Bravo también va a la Universidad de Chile. Sacaron a Mou del Manchester y empezó a tirar para arriba. Tengo la fe que saldremos de esta. La U no juega a nada. No hay planteamiento que se vaya. Luis Alberto Arancibia, H. Parra, la gente colaborando y opinando. Bueno, me parece que está claro, muchachos, la tendencia, la sensación en el ambiente. Ahora, sí, comparto y respeto, como siempre lo he respetado mucho usted, antigüedad constituye rango y usted es el más antiguo por lejos del panel. Ayer Gilbert te mató, pero después eso es para otro tema. Gilbert nos mataba a todos. Bueno, mira, no viene Astengo y Gilbert, pum, te mata. No viene Astengo, no viene, y está Villalta, pum, y Villalta. El cabrón. Entre Gilbert y Villalta tienen pero al plantel diezmado, pues no importa. Lo de la gente, ¿qué te parece la reacción? Porque va en pos de que lo ideal sería para la gente, para el entorno de la U, que no siga Kudelka. Usted me dice que podría seguir, que sí, que si recibe el apoyo, si lo siente. Yo creo que no sigue más, así que de aquí a un par de minutos antes que termine el programa tendremos ya la información confirmada. Hay dos cosas, lo que yo creo, lo que yo quiero. Perfecto. Y lo que quiere el hincha. Perfecto. Lo que quiere el hincha no importa nada, un rábano. Jamás me ha interesado la opinión de las redes sociales, las valoro porque son gente que sigue, gente futbolizada, pero a mí las redes sociales me matan y no por eso estoy muerto. Son muy esquivas. El tema de las redes pasa porque hay mucho anonimato y hay mucho mala leche que se dedica a tirar mierda por las redes sociales. Pero hay gente aquí que está viendo el programa. Hay que leerla, hacerla menos, hacer entretenido, pero de ahí hacerles caso es otra cosa. Es otra cosa. Eso uno. Segundo, lo que creo que va a seguir. Y lo que quiero es que siga. Ah, mira, ojo. Quiero que, porque la otra vez, como no se mojaba el potito de Villalta, no nos respondía mucho que era el mejor. Pero, aquí lo dijo clarito. Quiero que siga. ¿Qué sustenta tu comentario? Claro, o sea, ¿tú, a ti que te gusta, tengo, tú, tengo, te gusta Kudelka? Tengo pero, sí. ¿Por cómo juega? ¿Te gusta? No. Es todo lo contrario a lo que te gusta. He dicho que no ha aparecido ni ha asomado el discurso de Kudelka. Claro. ¿En un año? ¿Cuánto tiempo tenemos? Lleva un año. Y sí, es verdad. Guillermo Hoyos se fue en abril de 2018. Sí, también. Se celebraron mucho, lo sacó campeón. Perdió 8-0 con Cruzeiro. Sí, está bien. Pero perdió 8-0 con Cruzeiro. A mí tampoco me gusta. Mamita querida, por Dios. Que tenía Piquet. Pero no, entre Hoyos y Kudelka, a mí me gusta más Kudelka. Sus declaraciones, su forma de ser, su forma de enfrentar a la prensa. Ah, es por eso. Su forma de trabajar. No, su forma de trabajar. Por lo que yo he conversado con algún jugador, de que lo apoyan, de que dice que es un buen técnico, de que no saben por qué no salen los resultados. ¿Y por cómo para los equipos, mi querido Caco? Siempre hablas de eso y yo valoro eso, porque no tú te metes a la pelotita, está bien. Si no voy a desdecir en eso, no me apremies. Voy a seguir con la mía. Que no ha llegado el fútbol que yo espero de Kudelka. No ha llegado. En un año. A lo mejor no llega y viene echado hasta. Pero a mí se me ocurre que se pega una tuvo como 4 o 5 partidos seguidos el año pasado que algo mostró. Algo mostró de lo que a mí me gusta. Algo mostró. No tengamos mala memoria tampoco. Algo mostró. Pero no en la dimensión que yo creía que iba a mostrar. Y pensaba que iba a mostrar doblemente más con los jugadores que estaba trayendo. Pero es que hay muchos técnicos que tienen racha de 3 o 4 partidos. Hoyos lo tuvo, 3 o 4 partidos que fueron interesantes, incluso también como Libertadores. Franco también lo tuvo, Marco Antonio Figueroa también lo tuvo, Becachese también en algún momento. Esa racha acompañada de un buen fútbol y de una idea, un esquema, te da algo. Cuando la racha es solamente por un gol en el último minuto, por un tiro de esquina, no sirve. Pero ahora, en el fútbol, como en el tenis y otros deportes, siempre es importante la consistencia, pues, Caco. O sea, no son 3 o 4 partidos, tiene que ser un semestre, por ejemplo. Pero yo creo que es consistente. Oye, momento oportuno para también, se suma Oscar Fernando Rey. Dice que buena don Caco Villalta. Hay otro que lo mata al Caco Villalta, porque. Dale. No, pero espérate. Lo que pasa. No, si no se trata de eso.
cuando van a matar a todos. El Caco lo que dijo en un momento era cuando hablaba, y yo lo entendí, se lo voy a explicar al amigo que lo está viendo, cuando tú decías que lo del hincha importaba hacerlo en este caso, es lo que opina el hincha, porque la decisión final la va a tomar la dirigencia. ¿Sí? A eso se refería el Caco Villalta, porque alguien me pone por acá que lo conozco. Entonces dice, bueno, no mostró nada a Cuelca, cómo se fija, que quedó eliminado por un equipo como Melgar, lo que no ganó nadie. Luis Alberto Arancibia también se va sumando. Lo interesante es destacar que lo que decía el Caco es con respecto a que los hinchas, nosotros todos, lo que opinemos en este panel hoy día o no, no va a repercutir ni en la cabeza de Carlos Heller ni en la cabeza del directorio. Hay una decisión tomada, un cuerpo, un equipo que trabaja y dice por aquí, ojo, no va más Kudelka, quiero descomprimir esto y seguir adelante. Hay un inversionista como Heller que quiere ver que el equipo empiece a jugar bien de una vez por todas. Pero lo que dice Oses es verdad. Una cosa es tener cuatro rachas, cuatro partidos, ganaste cuatro por ahí, a todos los técnicos le pasa. Si esos cuatro lo ganaste empezando a mostrar algo, te queda para adelante, vamos por buen camino. Después pudiste parar y perder. Pero cuando ganaste cuatro y uno lo ganaste con un gol en el último minuto, una patriada de un volante que salió. Un penal. Algo me querían mostrar en pantalla los muchachos. Sí, lo que te quiero aclarar, lo de las redes sociales. Yo en las redes sociales, yo no hablo, yo el día que me condicione mi opinión a la valoración de las redes sociales, no se puede. Mira, claro. Este es el fanpage oficial de la Universidad de Chile, donde hablan de lo de Jorge. Usted está más cerca, José, léamelo, por favor. Si las palabras sobran para hablar de sus números, título y entrega, todo el pueblo azul lo recuerda con cariño y lo saluda en su día. Profe querido, feliz cumpleaños, Jorge Luis Sampaoli Moya. Vamos, la U. Coincide todo. Mira, bueno, es que por eso te digo, si de repente las cosas pasan, todas las cosas pasan por algo. Hoy día nosotros estamos acá porque ya no somos del CDF, somos ex-CDF. Y yo, por eso que pasó, tengo la suerte de tener un panel extraordinario y poder sentarme al lado del gran Leonardo Astengo y compartir, no sé si con el mismo placer, weón, porque estuve 12 años trabajando con el caballero, pero lo sigo teniendo acá al lado del Caco Villalta. Bueno, cerrando lo de la U, ojalá que siga todo bien para adelante, que sea la decisión que sea en pos del fútbol. Si hay que entender que los dueños del espectáculo son los jugadores, y si los jugadores van a tener un técnico nuevo o el mismo técnico, que se pueda solucionar y que la U empiece a tomar importancia en el campeonato. Seguimos revisando los temas en la agenda que tiene el señor Carlos Soto, el productor, junto a Maximiliano Prieto, el hombre atrás de los controles, y el señor Ojeda. Acá se viene dura. Ayer, mira, me leí, vi todos los noticiarios, que menos mal que el deporte no está saliendo al mismo tiempo, entonces te permite cambiarte de uno a otro. Vi canales argentinos como Fox y te dice que me encantan, algo de ESPN también. Y lo de Alexis Sánchez se viene complicado. Rotundamente no. La respuesta del Barcelona al ofrecimiento de Alexis Sánchez en calidad de préstamo, el Barcelona dice que no. ¿Pero por qué pasa todo esto? Porque Solskjaer dice que está dispuesto a mandarlo a préstamo. La prensa catalana adelantó la negativa del Barça ante cualquier operación que involucre al delantero chileno de capa caída en el Manchester United. Se habló incluso de un trueque con Gareth Bale al Real Madrid. Se habla de que hay equipos donde podría ir a tomar mayor ritmo futbolístico. The Sun dice, el diario inglés, que Solskjaer ya no quiere a Alexis Sánchez y que Manchester United lo enviará a préstamo. La palabra para el León Astengo, hablando de un con nacional, se viene la Copa América, no está jugando de titular, pareciera que en el Manchester no calzó. ¿Habrá sido una buena o mala decisión? ¿Hubiese sido mejor el Manchester City? Eso es fútbol ficción, porque lo concreto es que se fue al United y no anda, maestro Don Fernando. Es fútbol ficción en el fondo, pero obviamente por las características de Alexis yo creo que hubiese sido mejor el City. El Manchester United yo creo que es un equipo muy cuadrado, la verdad que es muy cuadrado, claro. Es un equipo muy muy rígido, sí. Y para las características de Alexis yo creo que se necesita un equipo quizás con tintes más sudamericanos, como los tiene el City, que es un equipo de buen pie, de buena elaboración, que sus jugadores no recorren tanto en la cancha porque es un equipo corto, normalmente es un equipo corto, y los equipos de Guardiola son equipos que es difícil quitarle la pelota. Entonces yo creo que Alexis se hubiese sentido bastante más cómodo en ese equipo y no jugando con un técnico como Mourinho, que Mourinho es muy estructurado, donde te da misiones y labores y tú las tienes que cumplir, porque si no, el tipo te saca. Yo creo que también hay una baja futbolística que es importante. Yo creo que la baja futbolística es fundamental. Y sumada a las lesiones, Fernando, que también le han ido complicando los últimos meses. Hay un tema emocional también que yo siento, no voy a entrar en detalle, pero claro, hay un tema emocional que yo creo que lo golpeó muy fuerte. Han venido lesiones, han pasado los años también, porque uno dice, uno cree que Alexis tiene 19 años, claro, y Alexis ha ido pasando el tiempo, ha tenido lesiones, ha tenido desgaste, ha jugado en los mejores equipos del mundo, y eso significa siempre estar en un pic de rendimiento. Entonces, no todo el tiempo los jugadores pueden mantenerse y sostenerse arriba. Llegan momentos de curvas de rendimiento que bajan, y yo creo que Alexis está pasando por eso.
Y ahora que los clubes, como el ejemplo, que el Barcelona no lo quiera tener, pues son razones obvias, ya estuvo en el Barcelona. Y a lo mejor lo que expresó como futbolista, como persona, a lo mejor no está de acuerdo al Barcelona. Y ojo que también en algún momento le quitó importancia a Lionel Messi, que dicen que tanto como manda Messi en Argentina, manda en el Barcelona, que claro. por ahí se empezó a gestionar la salida de Alexis Sánchez. Nelson Oces. Pero ¿por qué tanto darse vuelta con algo que Fernando Astengo lo dijo, en la sustancia de su declaración reciente? ¿Está jugando mal? Está jugando mal hace rato. Está bien, pero entonces le estamos diciendo está jugando mal porque el equipo juega mal. Hay que buscarle un equipo para que él juegue bien. No. A nadie se le busca un equipo para que juegue mejor. El que llega tiene que aportar al equipo. Sí, con lo que tiene. Está jugando mal y viene jugando mal. Y esa es la razón. Y las veces que entró. Pueden haber buenas razones. Las lesiones, la cosa emocional, la distracción, quizás un poquitito ya la carrera un poco más agotada. Las lesiones, póngale el nombre que quiera. Pero está jugando mal. Sí, no, sí. Eso no es culpa del equipo. Estamos de acuerdo. Pero no puede encontrar una continuidad futbolística. Yo creo que el no del Barcelona se puede traducir también en el no de otros clubes, no porque sea un mal jugador futbolísticamente, sino que por las constantes lesiones y por también su inestabilidad emocional. Si va a tener en calidad de préstamo a una temporada un jugador que te manifestó en la última de esta temporada unas constantes lesiones que no pudiste contar con él obligatoriamente por un tema físico y también por su inestabilidad emocional, desde el Manchester City, Barcelona, pasando por el Sevilla, te van a decir que no. Ahora, a mí lo que me preocupa es que cuando trascienden este tipo de cosas, el daño que se le hace al jugador, cuando dice, el Barcelona le dijo no a la posibilididad de préstamo a Alexis Sánchez. Ahora, en que ellos mismos manejan las situaciones meterle presión a uno u otro. Ojo, pero aquí se manejó mal la situación. Yo no sé cómo Felicevich, ¿no? cuando no se ofrece al Barcelona o lo ofreció al Manchester City, quién sabe a qué otro club se lo ofreció, le dice, ya no, pero que este quede entre nosotros, que no trascienda públicamente, porque le hace un daño gigante al jugador. Por eso, pero es que ahí vuelvo a lo mismo. Yo te puedo decir, aunque ustedes me van a decir que lo mismo de siempre, ¿cuántas veces? Maradona, para ir a Boca, hizo una gestión personal, que la pueden leer en los libros, donde él mismo revienta un bombazo donde estaba casi cerrado en River para asegurar, para hacer una negociación. Pero eso es positivo. Lo que pasó Sala de Boca y River, lo que pasó Sala en Colo Colo y la U. Es que yo no sé quién filtra, no sé cuál es la intención de atrás. Y es pésimo, cuando Felipe Flores estaba sin club, una serie de clubes le dijeron que no a Felipe Flores y eso trascendió. Le hizo un daño terrible a Felipe Flores. Tranquilo, bájame un poquito el tono, converse, dialogue. Esto me desespera y me causa enojo porque le hace un daño a Alexis Sánchez. No te desesperes. Garcés, que te enoje también, a ti, pero que la gente no te escuche tan enojado. También mucha gente le dijo que no y trascendió. Y le hace un enorme daño a Pablo Garcés para su carrera futura. Entonces yo no estoy de acuerdo. Los representantes deben manejar mejor estas situaciones. ¿Sí? Mira, sí, el tema puntual es lo que sale. Si me puede dar lo de Red Gol, por favor, de Alexis Sánchez. El tema es que ayer salió en todas las noticias. Ahora, el Caco y el León, con lo que dice el León, estamos de acuerdo. No viene jugando bien hace rato, no es de ahora. Hay temas que han pasado, cosas que son personales en las que jamás yo me voy a meter, que son del jugador como tal. Pero, por ejemplo, dice, la presencia de Alexis Sánchez en el palco, del Camp Nou, el último fin de semana en el triunfo del Barcelona sobre el Rayo Vallecano, no solo se entendió como una visita del Niño Maravilla a su compañero de selección Arturo Vidal. En tiempos que el mercado ordena las prioridades, una sola complicación física de Ousmane Dembélé dejó la chance de que Alexis pudiera regresar al equipo donde marcó 46 goles en 141 partidos entre el 2011 y el 2014. Se prestó. Tal vez, como dice Oces, los periodistas sacan una nota por aquí, una foto por acá. La prensa inglesa ya habla de que el Manchester United espera liberarse del sueldo más caro de su plantilla, ojo, que no es un tema menor, con una salida de bajo costo en calidad de préstamo, y si bien se menciona al Real Madrid como destino, el Barça también aparecía. Ahora, lo del Real Madrid, te diría que hoy día me calza más que lo del Barcelona. Míralo abajo, dice, vendido cedido saldrá de Old Trafford, y ayer, bueno, al final dice ahí, rotundamente no. No nos pisemos la capa entre superhéroes, yo también soy periodista, ese rotundamente es innecesario. Y no creo que haya sido rotundamente que le hayan dicho, según dice Mundo Deportivo, acá no Red Gol, es Mundo Deportivo de España. Ese rotundamente no, le hace un daño tremendo. Sí, ya, no lo quisieron, pues rotundamente no. Eso es sensacionalismo, compadre. Sensacionalismo de Cardo Díaz. No me parece. A ver, Nelson, no. Villalta, a ver. Rotundamente no. Ver, ya lo escuchamos, ahora escuchemos a Villalta. Escuchemos a Villalta. No. A ver, es que yo no entiendo la lógica de Nelson en la discusión del daño que se está haciendo a Sánchez. ¿Quién le está haciendo el daño a Sánchez? ¿Quiénes están comentando de que es una... ¿Un titular así?
No, pero no, ¿qué daño le va a hacer? No, no, le dijeron no que va no, a Barcelona perfecto. Rotundamente, dijeron eso que no va a ser. Rotundamente no. ¿Pero qué tiene tendencioso? Claro. ¿Tú crees que Barcelona? No, porque hay mentira. Yo no creo que Barcelona le haya dicho un comunicado a Mundo Deportivo. Dijeron rotundamente no. El mundo del periodismo es así. Tú eres periodista, ¿cómo no te vas a dar cuenta que las cosas funcionan? Pero hay ética, pero es falta de ética decir rotundamente. En algunos. No, la falta ética sería... Acá hay ética. Espérate, la falta ética sería de que efectivamente lo quieren. Pero si no lo quieren, a decir que rotundamente no lo quieren, no es falta de ética, por favor, Nelson. Pero no lo quieren. ¿Tú crees que realmente dijeron rotundamente? Lapidariamente no, no lo quieren. Oye, mira, me gusta que la gente participa. Acá le vamos a aclarar algo. Dice Andrés Toro Salinas, arroba Andrés Nauta. Me encanta que la gente por ti dice, no mientan, Messi nunca tuvo problemas con Alexis. Yo no dije que tenían problemas, dije que de repente la preponderancia que estaba tomando Sánchez en el Barcelona, por ahí de repente opaca a un Messi que en todos los equipos, o en la selección argentina y en el Barcelona, cuando ha estado, ha tenido diferencias con otros que han llegado, es la figura, tiene un carácter, se habla de que maneja la selección, si no pregúntenle a San Paoli cómo le fue con Messi y compañía, pero eso era. Nunca el Fútbol Club Barcelona pidió el tema del préstamo, ok, Alexis está en Barcelona solamente para tratarse su lesión, acá no hemos dicho lo contrario, dijimos que había aparecido y que en los medios de comunicación está saliendo que se presume que podría ir a préstamo y que podría ir al Barcelona, que podría ir al Real Madrid, es lo que está saliendo, lo que nosotros le traspasamos a ustedes. Y dice, lo del préstamo es un invento de la prensa solo por verlo en el Barcelona. Eso que dice Andrés Nauta, puede ser que sea un invento que algunos quieren verlo en el Barcelona, pero de que Solskjaer no lo tiene en consideración y que él como jugador quiere jugar, maestro, a don Andrés Toro, y le agradezco por participar porque es como nuestro invitado de las redes sociales. Sí. Hay una realidad de que lo quieren, queremos verlo nosotros jugar y que en el Manchester United no está rindiendo y no está considerado. A mí me cargan los comentarios que se hacen desde el punto de vista de los chilenses. Como es Alexis Sánchez, como es figura, como es un tipo querible, como un tipo que ha sido histórico, generador de muchas victorias, etcétera. Entonces se analiza en torno a él con la abstracción de sus empresarios, de sus hinchas, de sus clubes, de sus técnicos, de su estado actual, de su campaña. No, es que analizarlo como cualquier jugador que uno ve con el cariño de un chileno, no obstante. Correcto, claro. Comparto. Pero sacarse ese manto. Esa camiseta. Ese manto que no se lo puede tocar. ¿Ah? Y a propósito de la ética que hablaba Nelson, la falta de ética es la mentira. Si todo esto no es verdad, si esto lo generó un periodista, no es lo rotundo lo que lo hace ausencia de ética. Es la mentira. Eso sí que es falta de ética. Pero decir rotundamente no lo quiere, no me parece, y no estoy haciendo una prédica de ética ni mucho menos, pero sí, el pecado ético de la mentira es mucho mayor que la calificación de rotundo. Rotundo no tiene nada de ausencia de tinte ético o antiético, no lo tiene. Bueno, salimos de los chilenses y cruzamos la cordillera, rotundamente, tú conoces el Pollo Viñolo, ¿no? Sí. Sí, te manda muchos saludos siempre. ¿Qué pollo? El Pollo Viñolo es un conductor de Fox, de Argentina. Él dijo alguna vez que a Messi le cargó mucho, le molestó demasiado el meme. Este meme de la Copa Centenario, en donde Messi está llorando y sale Alexis Sánchez, que se ha utilizado mucho ese meme, como un poco riéndose. ¿Lo han visto ese meme? Sí. No. ¿No lo has visto, Edgardo? No. ¿Nunca? No. Ya, que siempre está como Alexis como riéndose y él llorando. El Pollo Viñolo dice que a Messi le molestó mucho ese meme, que salió mucho en redes sociales, sobre todo. Pero te digo una cosa, Vidal hizo muchos comentarios acerca de Messi, de la selección. Sí. Y Messi lo recibió con los brazos abiertos, hace un gol. Yo creo que también es mucha leyenda en torno a la personalidad, claro, de Messi. Claro, claro. Mucha entonces, leyenda. Por eso te digo. Que manda, que no manda, que aquí. Claro. Que... Entonces hay cosas que de repente. Ahora, ¿tú crees que no manda? Yo creo que influye. Influye mucho. Yo creo que influye. Pero a punto tal de decir que este técnico se va y que llegue este que es amigo mío, como se dijo de Martino. Pero no, sí, yo creo que propuso Martino. Cuando el técnico es bravo, maestro, ni Maradona mandaba. Y se lo digo con un ejemplo clarito. Mundial de 1994. Argentina, sí, con un equipo extraordinario. Estoy de acuerdo contigo. Boicochea quería que atajara a todos porque había sido el que había jugado el 90 y las clasificatorias. Ahí está el meme, ojo. Ahí está lo que dice... Sí, ¿te acuerdas que ese meme fue utilizado muchas veces? Y un día estuvo Pollo Viñolo, que siempre hace una editorial en su programa de Fox. Y también lo
lo subrayó Lieberman, creo que estaban los dos en ese momento, y hablaron de que a Messi le molestó mucho que este meme se repitiera y que se publicice, masificara, sí, tanto. Pero eso es un supuesto. Sí, es un supuesto, porque lo que te dice el Caco, después resulta que viene Vidal, que también habló, como dice, claro, el León, y Vidal, claro, sí que habló, porque Vidal dijo, lo quieran ganar al argentino. Vayan a llorar a la iglesia. Nah. Claro, y es la única vez que yo he visto en mi vida a llorar a Messi, después de la final contra Chile en Estados Unidos. Eso para que te des cuenta que es un ser humano. Es un ser humano. No es un robot. Entonces es una gran imagen esa. Oye, me queda bien la chaqueta negra. Te ven muy bien, sí. Juan Carlos Villalba. No, de lejos, Caco, de lejos. Mira, claro, mira los memes. O sea, eso fue las cosas que fueron pasando. Claro. Entonces, las redes sociales. No, y hay una con Jani Dueña. Sale como Jani Dueña. Ahí no se rió nadie, ¿no? No, pues, pero está riendo esa letra. Oye, vamos a ir avanzando, la una de la tarde. Ahora me corresponde, como es habitual, el tema de nuestros auspiciadores. Estamos con www.grupo-medioscts.cl. El Grupo CTS es la empresa especialista en obras menores en construcción. Si quieres construir tu casa de cero, quieres remodelar tu oficina, tu fábrica, tu departamento, en contacto @grupo-medioscts.cl. También podemos prestarte servicios de empresa de servicios transitorios. Tienes una empresa, quieres trabajadores por una campaña específica, contrata a través de una EST. www.dihserviciostransitorios.cl. Y si tienes chicos en tu casa, los más pequeños del hogar, a los abuelitos también, que de repente el tiempo pasa y no pasa en vano, protégelos con mallas de protección de Spider-Mallas. www.spidermallas.cl. ¿A quién me va a sacar en pantalla ahora? Seguimos revisando a nuestros auspiciadores. Moneda 1617, el señor Rubén Molina. Mañana es jueves, el viernes. ¿El viernes viene el León o no viene el León? Siempre. ¿Viene el León? Listo. Sí, entonces el viernes me comprometo a tener pastel. ¿Siempre cuando no lo llamé? De la U, perfecto. Total. Si llamas de la U, se va a dirigir a la U. Ahí está entonces la pastelería, cafetería El Parrón. Vivaceta, tenemos también aceite. Le vamos a traer a nuestros panelistas aceite para que ahorren. Claro que el del León va a ocupar como 5 bidones. La voy a tener que regalarle un mes entero al León y después uno mensual a cada uno de mis compañeros. Un tambor para el León. En Vivaceta, 433 Independencia, Gabriel Zamora Mendoza, felices de atenderlo. ¿Quién más tenemos? Me imagino que viene, sí señor, presidente del Club de Deportes Puerto Montt. Confío en este proyecto, le mandó saludos al León. Mira, Germán Mayorga, buses Mayorga SPA, Talca 119, oficina 202. Si vamos a Puerto Montt también, la última vez que fui me invitó a comer a La Olla, maravilloso. Otec Chile Progres capacita a tus trabajadores. 1% franquicia tributaria Código Sense. A Nelson Oces le voy a mandar de regalo cuando saque el curso de trabajo en equipo. ¿Ya? Está en la planilla y va gratis, maestro. Lo paga RadioTac.cl. Oye, Deportes Puerto Montt, de repente un gran proyecto deportivo superior a llegar a Leonas. Tengo. ¿Eh? ¿Por qué no? Ahí sí. Lo negociamos, maestro. Sí. Una gran plaza. Este ya está de manager, güey. Lo que le falta que esté de El estadio más bonito de Chile. Avenida Pedro Valdivia, 1985. Dame el primer plano de Leonas. Tengo. Si quieres estar. Como está el León, que todavía está para jugar. Oye, pero si fuera huevo, los brazos que tiene Astengo. Mira. Mira cómo está. Mira, no, mami. Oye, a propósito de Olimpia, está como para competir ahí, hombre Olimpia. Todavía lo da fitness. Vuelta cualquier central del fútbol profesional. Ahí está. El gimnasio de Pablito Gaona, avenida Pedro Valdivia, 1985. Que el León me contaba que estuviste ahí en algún momento, ¿no? Sí, soy amigo de Pablo. Amigo de Pablo. Familia, soy amigo. Si quieres mandar a hacer gráfica publicitaria y tener tu set como el nuestro, con todo lo que está incluido en este lugar, www.grupomás.com. El señor Marcelo Vázquez, amigo mío personal, también tiene gráfica para ustedes. Y los vinos, aquí están, Peroli para todos. Dijimos que iban a caer auspicios, dijimos que iban a caer canje y aquí están cayendo. Tenemos canje en el gimnasio, canje en el taller y ahí está apareciendo justamente Trinidad Oriente 253 en la Florida. Lleva tu auto, Caco. Ahora, el tema que va a llegar el Caco con el DeLorean, güey, y lo van a dejar adentro como 3 meses hasta poder sacarlo en condiciones. Pero no importa, ese es otro. Oye, tema. Oye, el Caco también está yendo al gimnasio. Mira, Caco, muestra. Sí, primer pelo para Caco. Mira. Ok, muchachos, seguimos avanzando. A ver, dice, qué lindo, cero respeto con la afición el Caco. El Caco Vial, y bueno, y con suerte jugó fútbol, cero atino. Y mejor que se vaya junto a Cuberca de la mano. Maestro, aquí debatimos, mostramos, acá no tapamos lo que pasa. Qué buena, don Caco Villalta, por eso te digo, si las redes te dan para todos. Lazarte o Peluso, otro que nos conversa, Luis Alberto Arancibia. No se mostró nada a Cuberca, como se fija, quedó eliminado por un equipo como Melgar. Lazarte o Peluso, que vuelva Milton. ¡Uy! Le tocaron la fibra a Villalta, bueno. Es lo que pasa, que no hay redes falsas, pero acá doy la cara. Me molestó lo del Caco, porque se entendió que él hablaba que los
hinchas no valían, y yo le expliqué que era que los hinchas no van a valer en la decisión final del plantel. Caco, igual como digo que no, sabe de fútbol. Bueno, ahí está. Opinamos todos y mostramos todos. A mí había muchos que no les gustaba cómo relataban el CDF. Bueno. Respeto, no, como es nuestro Macaya Mar, pero, Caco, premio, viejo, premio Nacional de Periodismo. Tú que hablas tanto, está bien, pero nosotros estamos acá para escuchar al hincha, que el hincha nos escucha a nosotros. Y los que están siguiendo la transmisión. Respeto. Me decía, voy a llevar a hacer clase en el INAFO, ¿no? Bueno, tratando de meter presión, no sé, bueno, mamita. Bueno, vamos a seguir disfrutando de los temas que tenemos a continuación en parrilla. Y se viene un tema importantísimo, lo de Esteban Paredes, que sigue causando ruido. Me das, por favor, en pantalla lo que dice Red Gol. Y acá voy a arrancar con el Caco Villalta. En una situación, mira, lo que pasa es que ayer ya hablamos del tema de Paredes, que no está en citación del equipo, no está jugando de titular, ya no por condiciones médicas, porque estaría recuperado y estaría a disposición. Pero Salas dice que no lo puso por decisión técnica, lo que molesta a algunos hinchas de Colo-Colo con los objetivos que tiene por delante Paredes, con la falta de gol por ahí. Esteban Paredes se somete a un tratamiento plaquetario para estar el domingo ante la Universidad Católica. Se decía que estaba en condiciones de jugar, como te digo, en el partido pasado, pero algún resentimiento de una lesión que viene arrastrando. El delantero de Colo-Colo espera estar en las mejores condiciones para el encuentro clásico de este domingo y espera debutar finalmente en el Campeonato Nacional. Ahora, la decisión de Salas, veremos. Una rebelde molestia en el aductor, que lo dijo ayer muy bien Mauricio Pozzo, de su pierna izquierda, una extensopatía, será el gran peso que deberá llevar Esteban Paredes en la que anunció como su última temporada en el profesionalismo. El Mauro me decía que esta lesión es difícil de tratar. Entendemos que Paredes se va a retirar del fútbol y por lo tanto va a tener que jugar y tratársela para intentar estar una para alcanzar los récords que tiene de goles. El delantero de Colo-Colo no ha podido trabajar con normalidad y aunque Mario Salas diga que su ausencia ante Cobresal se debió a una decisión técnica, entre comillas, lo cierto es que el tanque sigue trabajando en la recuperación de sus molestias físicas. Por eso es que este martes concurrió a la clínica Mets para someterse a un tratamiento plaquetario específico que le permita recuperar la mejor manera y estar. Tuviste lo de Salas que dice que era una decisión técnica, que no lo había jugado. Nosotros ayer discutíamos en el panel, puede haber sido porque era en El Salvador, por la altura, en un partido complicado, un viaje también complicado, pero lo concreto es que no ha jugado, no ha sido parte de Colo-Colo. ¿Le falta o no le falta Colo-Colo? Eso lo dirá el tiempo y los especialistas como tú, pero hoy día está sometido a este tratamiento para intentar estar don Juan Carlos Villalta. Yo creo que Paredes, estando 100 puntos en condiciones, es titular. No tengo ninguna duda. Si no es titular es porque, no porque los otros estén jugando mejor y Colo Colo esté ganando, es porque precisamente lo está cuidando y va a entrar en el momento que sea decisivo o determinante. Me explico, es una decisión técnica, por supuesto que sí, porque la hace el entrenador, pero la hace fundamentado en que efectivamente no está 100%. No tengo ninguna duda que Paredes va a terminar siendo titular. ¿Pero por qué no argumenta Salas efectivamente lo que tú estás diciendo? Él dijo que no está jugando por decisiones técnicas. Sí. Hasta ahí llegó la... No, por decisión física. No por una decisión física. Yo creo que lo está dejando afuera porque no está 100 puntos. Caco, ¿sabes qué pasa? Porque en no Colo-Colo tú tienes que, en cierta medida, tienes que argumentar la situación. Porque si es lo que decía Gilbert ayer. Se crea una bomba de tiempo en Colo-Colo. No, está bien. Y Salas está recién llegado. Entonces, que se le provoque una crisis dentro del plantel... Cómo Paredes está afuera, por decisión técnica, ahora parece que tiene un problema muscular, que no se ha podido recuperar. Entonces, algunos dicen que porque fue al Festival de Viña. Otro, claro. Salió entonces, a desmentirlo incluso el mismo Dino Gordillo. Colo-Colo, como es una caja de resonancia tremenda, las cosas hay que dejarlas claritas inmediatamente. Porque si tú dices, yo lo dejo fuera por decisión técnica, o sea, yo estoy decidiendo, no el cuerpo técnico me está aportando antecedentes para que yo diga, Paredes está fuera. Él dice que es por decisión técnica. Entonces, eso es lo complejo. Yo creo que en Colo-Colo uno tiene que argumentar un poquitito más. Sí. Es que yo creo que decisión técnica y el hecho de que sea decisión técnica no significa que esa decisión técnica va a ser lo que no está a 100 puntos. O sea, yo lo que estoy diciendo no es contradictorio lo que dijo Salas. Salas dijo la cosa completa. Dijo decisión técnica. Yo le agrego eso que además, porque esa decisión técnica pasa porque ve que no está a 100 puntos. Pero no, cuando yo vea que está ahí lo encuentro diferente. Una cosa, decisión técnica es: tengo al jugador en la banca, yo soy el León Astengo, estoy dirigiendo a Colo-Colo, Paredes, vamos adentro, viejo, lo quiero meter adentro. Y está en condiciones físicas, está en condiciones, porque me está diciendo, no está por decisión técnica. Cuando digo por decisión técnica, yo por lo menos que he visto fútbol toda la vida, entiendo que el jugador está sentado en la banca, listo para entrar, y que no lo metí porque dentro de lo que está en ese partido pasando, o no lo cité ese partido por tal o cual motivo, pero físicamente está. Pero yo te estoy dando un motivo yo.
¿Cuál? Yo te estoy dando un motivo que él siente que no está 100%. Por eso, pero es que ahí es lo que dice Fernando. Ahí entonces él dice, no, no está 100% físicamente, entonces por lo tanto no está considerado para viajar o para estar en la nómina. Claro. Y por eso, por decisión técnica, no lo llevo. Pero ahí el tema de también... No. Hay responsabilidad de Salas también. La técnica y la médica, para mí son distintas. Es distinto decir, yo recibí el parte médico, donde los médicos me asesoraron, que efectivamente él tiene todavía un problema muscular, por eso yo no lo llevo. Pero él dice, tajante... Esto es por decisión técnica. Y ahí queda. Entonces ahí se empieza la duda, empieza a decir uno, no lo llevará, ¿por qué? Porque tuvo algún inconveniente, claro. Porque ahora, a lo mejor dijo algo, porque... estúpidamente dicen porque fue al festival de Viña, no, que para mí es una estupidez, una tontera. Pero si el cuerpo médico hubiese apoyado esta decisión de Sala, no habría ningún problema. Ahora, nadie preguntó. Está con un estrés muscular. Por lo tanto, yo por decisión técnica lo dejo afuera, pero argumentando que efectivamente contó con el respaldo de la parte médica. Lo que le falta a usted es el resto de la oración, ¿no? Sí, claro. Son técnicas, que nadie lo preguntó. Porque esto se presta para esto. Habría que preguntarle a Sala, o quizás Sala no quería decir más allá de una decisión técnica. No sé, entonces a usted, señor Mario Sala, le entrega más variantes, tiene virtudes quizás más productivas para su táctica de juego Andrés Vilche o el cambio de Carlos Villanueva, no sé, jugar por en esa posición. ¿Y qué te dice Sala? No, por eso. La respuesta de técnica yo la entiendo así de simple. Yo no sé si hubo contra pregunta. Decisión técnica, listo, chao. O ahora, sea, está en condiciones de jugar, ¿crees? Claro, lógico. Sí. Si es una decisión técnica. La técnica. ¿Y por qué dice que se está sometiendo a un tratamiento? No, porque él tiene. Porque aparte. Por eso te digo, la respuesta de él. Juan Carlos Villalta, en Nelson Oces, hoy día no jugó. ¿Por qué? Decisión técnica. Sí, tal vez la pregunta que faltó fue: ok, ¿y físicamente está para jugar entonces? Porque si está. No, te hubiese dicho que sí. Claro, lógico. Colo Colo, cualquier cosa que genere ruido hay que tratar de disfrazarla. Claro. Y ahora la están disfrazando con que se va a tener que poner plaqueta, que le están haciendo un tema. No. Pero puede ser que cuando uno dice decisión técnica también es porque esa persona no se encuentra en su cabalidad futbolística. No está en su plenitud. Técnica, claro, en su plenitud futbolística. No, más allá de que esté mal, esté perfectamente. Muchachos, hacemos fútbol hace 20 años. Decisión técnica es que yo no lo quise meter en el sistema técnico porque tengo táctico, porque tengo otro jugador. Está lesionado, está resentido. Entonces Vilche me entrega otras cosas que parece que no tiene. Eso sí que es especulación. De hecho, de su función táctica. Sí, pues especulación, porque no profundizó Mario Sala. Estamos en el terreno de especulación. Voy a dar la respuesta que dio Juan Gabriel cuando dijeron si era homosexual. Entonces dijo, lo que se ve no se pregunta. Sí, notoriamente. ¿Qué dijo? Lo que se ve no se pregunta. Lo que no se ve no se pregunta. Lo que se ve, lo hicimos con Ojeda. No, claro, le quisimos preguntar más. Al chico este que tenemos acá también cuando llegó, le preguntamos y nos respondió. Lo que se ve no se pregunta. Claramente no está 100 puntos Paredes. Claramente. Porque no tengo duda que se está haciendo. A lo mejor faltó que lo agregara, estoy de acuerdo, ya agregué. Es que la respuesta no es por decisión técnica. La respuesta que es. Está a punto. Pero por eso te digo, la respuesta de cualquiera que ve fútbol es: no juega porque físicamente no está a punto. Esa es la respuesta. Decisión técnica: físicamente a punto, técnica. Claro. Son dos mundos de diferencia, maestro. Por favor. Pero esa es. Paredes no ha citado. Y no va a jugar todavía porque tiene alguna deficiencia física. Contra Católica sí. Deficiencia física. A lo mejor juega con Católica. Y se acaba toda la polémica. Hay que ver si va a estar citado, si de nuevo no juega presión técnica o física. Claro. Bueno, muchachos, seguimos revisando. ¿Crees que Paredes no es titular en Colo-Colo? Estando a punto. Puede ser titular en cualquier equipo. Yo creo que puede ser titular en cualquier equipo. Pero en Colo-Colo, el Colo-Colo de hoy. No tiene un espacio para él, está 100%. Va a estar disponible. Al menos va a jugar algunos minutos. Si es que no entra como titular. El mismo chico que nos contestó hace un ratito, me gusta. No. Andrés Nauta, que nos decía lo de... Que le expliqué la situación entre Messi, ese cabrón del camarín. Me dice, viví 5 años en Barcelona, 2010 al 2016, y conozco a la prensa catalana. Lo mala leche que es. Y yo te puedo decir que sí, que en Madrid, Marca es el de Madrid, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Marca. El que maneja y hace y dice lo que quiere, y en Barcelona también hay un diario que es lo mismo. Rotundamente. Agradezco a Andrés Toro Salinas porque son gente que está colaborando con nosotros y que nos va mandando información que vivieron en España y que leían la prensa. Y la prensa, los periodistas, hay periodistas mala leche en todas partes del mundo y ahí nos está corroborando la información. Está dentro de los 18 citados antes de Católica. Perfecto. Confirmado. Está bien. Confirmado. O sea. Se mejoró. Claro. Listo, ahora nos metemos, es el momento de que Buses Mayorga aparece en pantalla. Mayorga, Buses Mayorga, ese. Sí, Buses Mayorga. Bueno, pero si traje al Leonas tengo, maestro.
¿Qué quiere que haga? Si las empresas quieren pelar. Claro, te va a pegar una barriga por debajo de la mesa. cabrón. Buses Mayorga S.P.A. Talca 119, oficina 202 en Puerto Montt. Agradecemos a www.redgol.cl, el fanpage de Red Gol, el fanpage de Radio Touch, arroba Radio Touch 10 en Twitter y radiotouch.cl en Instagram. Por Canal U, este programa lo ven los chilenos que viven en Uruguay, en Argentina, en Panamá, en México, en Estados Unidos. Y salimos por Mundo Pacífico, desde San Bernardo hasta Panguipulli. Y además estamos en Arica, en Concepción, en Iquique, en Coquimbo, en Antofagasta, en La Serena, en Osorno, en Puerto Montt, en Concepción. Y desde ayer, señor Juan Carlos Villalta, en Valdivia. No, me apunto mi, con el dedo, mi ciudad natal. Mi ciudad, Valdivia, mi ciudad natal en Valdivia. Así que a la gente del río Calle Calle, a la gente. En Valdivia. Yo nací en Valdivia, el 14 de abril de 1980, en el Hospital Regional de Valdivia, maestro. Ese es mi lugar. Nos metemos en Copa Libertadores. Francisco Bozán, satisfecho con lo hecho por la Universidad de Concepción, destaco nuestra valentía en la cancha de Olimpia. Muy bien. Déjamelo ahí, no me lo muevas. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Leonas tengo. Lo hablamos ayer con Gilbert, lo hablé ayer con Pozo. Ir a jugar frente a Olimpia de Paraguay, uno de los reyes de copas de Sudamérica, junto a Independiente de Avellaneda, un equipo que por historia al fútbol paraguayo siempre ha tenido una hegemonía cuando jugamos allá sobre los chilenos. Lo de la Universidad de Concepción es a destacar. No venía bien en el último partido del campeonato acá. Lo de Bozán, esos cuatro goles allá y acá, tal cual. Y sí, ayer lo dijo Gilbert y lo dijo Pozo, con lo estudioso que es Bozán, una de las cosas que va a trabajar va a ser el tema de que no lo pillen por las bandas, que era un pasadizo, y el factor defensivo, que se había comido 8. Heroico, a destacar, a respetar. Se le empató a Olimpia de Paraguay jugando en el Defensores del Chaco, que, mamita querida, por Dios, debe ser uno de los estadios más bravos de Sudamérica, junto al Centenario y al Monumental de River. Lo que pasa es que obviamente hay que comparar las dos cosas, ¿cierto? Lo que está haciendo en el fútbol chileno, porque obviamente es un equipo que ya está estructurado, más o menos se sabe cómo se juega. Sabe cómo juega. Cómo juega y todo. Entonces, que vaya a jugar a Paraguay y tenga una actuación importante, a mí me llama la atención cuando dicen histórica, una actuación importante, jugar contra... Histórico fue ganar. Si yo dije histórico, me equivoqué. Ojo, que el triunfo fue histórico para Universidad de Concepción, que nunca antes había ganado. El triunfo, claro, contra Sporting. Pasa las estadísticas como un partido... Un hito, digamos. Un hito, claro. Muy bien, Vialta. Es como lo de Calera, digamos. Un hito. Me gusta. Pero yo creo que Bozán analizó muy bien al equipo paraguayo, lo analizó muy bien. Seguramente tiene que haber tenido muchos videos, tiene que haber tenido no solamente un partido, sino que varios partidos. Y creo que neutralizó por momentos importantes al equipo paraguayo. Y tal como dice Gerardo, yo creo que las bandas eran fundamentales, porque normalmente ya el fútbol paraguayo no es que cabecee tanto. El fútbol paraguayo ha ido mutando un poco y juega más por a ras de piso, porque antes era jugar a Paraguay, era centro tras centro. Entonces, yo creo que el bloquear las bandas y obviamente la zona de gestación, yo creo que tuvo una muy buena lectura de parte de Bozán. Gran actuación de Camargo, entiendo. Camargo, sí. En medio campo. El pelado se come la cancha. Por eso, Gago, que digo, la zona de gestación del fútbol. Y en esa zona Camargo anduvo muy bien. Sí. Entonces, él y otros más por ahí se encargaron de que Cerro no tuviese esa facilidad para llegar, ni tuviese la profundidad que a lo mejor que querían darle. Como no vio el partido, cuéntamelo. Mereció. Llegó. Yo comparto con el León. Yo creo que Bozán, como es un estudioso del fútbol, leyó, vio cosas de Olimpia y trabajó en la semana las cosas que le habían pasado factura al Audeconce en el campeonato. Pero yo que no vi el partido, cuéntamelo. Jugalo Bozán, pues, Caco. No, pero. No, yo creo que. Oportunidad de gol. Yo creo que el resultado. Yo creo que fue justo el resultado. Para mí fue justo porque leyó muy bien el partido Bozán frente a un Olimpia Paraguay jugando de local, que siempre va a ser bravo. Y lo del pelado Camargo. Es bueno para raspar el pelado. Sí. Yo lo vengo viendo desde que jugó, si no me equivoco, Lota, bien. Curicó y ahora lo de Conce. Me tocó muchos partidos. Nacionalizado chileno. Pero, muy buen jugador. Muy buen jugador. Muy buen jugador. El pelado bravo. Ya sea, mereció ganar, justo el resultado. Sí, jugó señor. Mejor, mira, fue superior. No, mereció empate. Mereció empate. Olimpia de Paraguay, que jugó con Aguilar, Otálvaro, Alcaraz, Leguizamón, que también es bravo, Torres, Ortiz, otro bravo, Caballero, Silva, Mendieta, Caballero el bueno, no me saques otro caballero. En este programa y en esta radio solamente hablamos de este caballero, ¿estamos?
Sigamos. Otra vez lo mismo. Bueno, otra vez. Sigamos. Pero ¿por qué siempre lo mismo? Amarillo, otra vez. Tres amarillas, dos más y suspendido. Con la doble amarilla. Dos más y suspendido. Y Tabaré Viudés, que también me tocó, tuve la suerte de hacerlo en el fútbol del CDF, cuando hacían los campeonatos juveniles. Yo lo encuentro extraordinario. Sonó en la U, Tabaré Viudés. Bravísimo. Sí. Y Santa Cruz, Roque Santa Cruz. El técnico de Roque Santa Cruz. Y la U de Conce, que formó con Muñoz, el Memo Pacheco, Rolín y Mencia a los centrales, el Chique Cordero por afuera, Camargo, que lo vamos a con el León, que lo vamos a destacar un poquito más adelante, Balón, Maturana, Huguito Droguet, que fue reemplazado por Portillo, el Nico Orellana y el Pato Rubio. Puso un equipo interesante. A mí, yo ayer cuando lo analizamos previo al partido en el programa de ayer, yo le dije a los muchachos, me gusta el equipo que está parando, este once estelar que está parando, te lo repito, Muñoz, Pacheco, Rolín, Mencia, Cordero, Camargo, Balón, Maturana, o Balón, Maturana, Balón, Droguet, Orellana y Rubio. Orellana y Maturana me dijeron que habían sido figuras. Aparte que, si tú te fijas, Orellana coloca un equipo relativamente equilibrado, que está pensando más en el arco contrario. Quien defiende por Cordero es un jugador que generalmente juega de la mitad hacia arriba, normalmente un jugador que tiene su... Tiene experiencia. Tiene su pegada. Tiene su un hombre de oficio. Coloca a Maturana en el medio y también tiene buen pie. Entonces, y Maturana es un jugador ofensivo más que defensivo, como volante, sí. Que no pensó tanto, sino que pensó en hacerle daño allá, a lo mejor tratar de que no saliera. Eso fue muy bueno, claro. Tuvo un atrevimiento que a lo mejor acá en Chile se ve un equipo más plano, que toca, que es como que se arrastra un poco. Eso quería preguntar yo, porque no tuve oportunidad de verlo. Yo pienso que, Caco, que eventualmente puede tener una evolución positiva para tu manera, de tu gusto futbolístico, Francisco Bozán. Lo que estaba experimentando ahora es un examen súper distinto en su carrera. Entrenar a un equipo participando en zona de grupo de Copa Libertadores, ganando en el primero contra... Porque el partido de Deportes Cristal claramente fue un planteamiento ofensivo. Un planteamiento equilibrado, pero con la responsabilidad de ganar porque jugaron de anfitrión. Y ahora, empatarle a Olimpia sin quedarse atrás, sin estar especulando tan pragmáticamente, también es un buen indicio de que es un técnico que está progresando y que puede evolucionar quizás a un juego más vistoso, quizás más ambicioso, quién sabe. Así que yo veo con buena luz el futuro de Francisco Bozán. Lo que pasa es que cuando te metes atrás, jugando afuera, es casi evidente que te va a pasar la factura. En algún minuto te va a pasar la factura. Entonces mejor salgo a jugar el partido. Por último, me quedo con la sensación de que fui a proponer algo distinto a lo que propone todo el mundo, que es dos líneas de cuatro y bien agrupado, y vamos cabeceando y vamos sacando la pelota. No, propuso otra cosa y le dio resultado, que es bueno. Es que hay muchos que encierran a Bozán dentro del grupo de Emiliano Astorga, de Fernando Díaz. No hay mucha gente, pero yo creo que es un técnico en proceso de crecimiento, Francisco Bozán. Y yo le doy una luz a futuro muy positiva. Sí. Mira, acá algo para destacar lo del Caco. Cuando ayer, o antes de ayer que viniste un día al programa, hablabas de Bozán, de lo bien que le hace el fútbol, de la lectura. Un comentario de un jugador que es Fernando Cordero, defensa del Campanil. El cuerpo técnico nos dio las armas para saber cómo jugaba Olimpia. Mucho video. Eso te dice, con lo que decía el León, que fue a jugarle, no sé si de igual, pero sabiendo exactamente. Pum, está Villalta por acá y está Tengo por acá y Díaz acá. Y cuando se va Tengo hacia arriba, estos dos hacen la cobertura, entonces lo pillo de esta forma, le doblo la marca. Pero sí, es verdad. Claro. A usted no, que le gusta tanto Bielsa y los videos, que creo que Bielsa dejó como 850.000 videos que tuvo que prenderle fuego. Pero bueno, lo tengo por notable Bielsa. A ver, tengo algo en pantalla, Maximiliano Prieto. Nicolás Orellana, 6 meses sin jugar y 2 goles en la Copa Libertadores. El atacante de la Universidad de Concepción fue el héroe del Campanil en el empate de Olimpia en el Defensor del Chaco. Antes de seguir, jugaste en el Defensor del Chaco, León. Sí. ¿Sabe sí. lo que es jugar en ese estadio, no? Sobre todo en la época de los 80, ¿no? Mamita querida, por Dios. 90 era el terror. Mamita querida, por Dios. Muy físico, los con paraguayos. Con el hotelita enramado. Claro, y te tiraba la pelota. Domínguez, 10 presidente. Sí, claro. No era fregado. Mira. Pasa más allá en el Paraguay. Sí. Démela un poquito más abajo, baje nomás. Estoy hablando, hombre. Hablando bien. Ahí nomás. Dice, Orellana suma su segundo tanto en la Copa en sus primeros 2 partidos y responde con creces a su confusa incorporación al cuadro penquista. ¿Por qué confusa? Ahí tengo mis dudas con respecto a la confusión. El ex Colo Colo estuvo 6 meses sin jugar un partido oficial, puesto que el 30 de junio del año pasado venció su contrato con el cuadro Albo y quedó sin club. Por eso confuso. Es que muchos decían de que con su rendimiento debería haber tenido una oportunidad en Colo Colo. Claro, ¿sabes qué? Orellana es un muy buen jugador. Y a mí me llamó la atención que saliera de Colo Colo. Sí. Como una alternativa era interesante. Cuando vi salir a Gutiérrez lateral también me llamó la atención. A mí también. Sí. Póngame noticia en pantalla, Prieto. Quiero terminar lo que decía ahí para que Villalta
lo puede analizar en profundidad. Me gusta cuando llega con ganas de pelear, me gusta eso que genera el Caco Vialta acá. Dice el ex Colo Colo, 6 meses más, perfecto su contrato con el cuadro albo y quedó sin club. Universidad de Concepción lo ficha para la segunda rueda del torneo de ese año en julio, pero un artículo, el 16 de la fase del torneo, claro, de la primera división, prohibió a los clubes incluir en la plantilla de juego a jugadores que hubieran disputado uno o más partidos por otro club en el campeonato. Eso. Debido a esto, Orellana se incorporó definitivamente al Campanil el 11 de enero, recién nomás, del 2019, y debutó oficialmente ante Everton en la primera ahí fecha del campeonato nacional. Si un jugador no ha cumplido 180 minutos jugando por un club, puede incorporarse a... Perfecto. A ver, tenemos imágenes. Don Juan Carlos Vialta, pásenle los ópticos, por favor, para que vea la imagen. Después pues bien, Caco, bien, sí. Pero estamos viendo los Simpsons, ¿no? Aquí, tírala como talla, man. Lo quiero. Ahí está Vialta, vamos. Lo quiero. Relate, Edgardo, mamita querida, Fernando Cordero. Hay que respetar al que está, que está haciendo la pega. No, pues si no se escucha. Que dice que por ahora y solo por ahora estamos en vivo palpitando, sintiendo la redonda emoción del fútbol, donde la U de Conce enfrenta a Olimpia, el defensor del Chaco viene buscando, va a abrir el centro adentro, le va a pegar, estaba. ¡Gol! ¡Mamita querida! Para decir que por ahora y solo por ahora 1-1 está el partido. Lo comenta, lo analiza con los lentes dobles el señor Juan Carlos, el Caco Vialta. Yo lo veo en posición de adelanto. Ahí nos mató. Centro atrás. Hemos elogiado a la Universidad de Concepción. Vemos el gol y nos mata. Ahí nos mató. No sé qué hizo el, la jugada por la derecha es muy buena. Muy buena. Muy buena. La línea de fondo que es característica. El pase de la muerte. Principio básico del juego ofensivo. Hacia atrás. Y la toma muy de primera. Bueno el gol. Muy bueno. No es un accidente, sino que es una jugada elaborado. Elaborado. Es que generalmente la Universidad de Concepción llega así, ¿sí? No llega a tonto y a loca. Sí, no es de tirar pelotazo ni nada por el estilo. Mira la cara de Edgardo Díaz, la emoción, te emocionaste, ¿ah? No, ¿cuánto que no relataba? No. Nah, si vi tu ojo ahí. Que no relataba, tenía una la semana antepasada con Dale Albo en el Monumental y ahora me toca seguir con los muchachos de Dale Albo haciendo fútbol, así que no, vamos a seguir. Y ojo, si no me equivoco, si el señor Carlos Soto lo confirma, la próxima semana Radio Touch debuta como radio haciendo partidos de la Champions League acá en el set de Radio Touch. Si no me equivoco. Bueno, empezamos con radio, maestro. ¿Qué le parece? A nivel internacional. Vamos a seguir creciendo, papá. Si esto recién comienza. Bueno, la imagen muestra. Ahí está. Está todo lícito. Está muy bien. Está bien. Dame un segundo. Voy a meter la mano por acá. Voy a revisar los de Villalta. Estaba con los de cuero. No. Sí, estaba. Está 6 metros adelante. Dabrowski me dijo eso. Que veía el fútbol con. No, estaba en la web con. Puntero, ¿ah? Puntero del grupo 3. Ya, dame la tabla de posiciones que la tenías por ahí, Maximiliano Prieto. ¿Algo tiene antes? ¿Una cuña? Vamos a ver qué tiene. Está líder la web con. Voz en Mayorga presentando el partido internacional de la Universidad de Concepción en Copa Libertadores de América. A ver, la cuñita de Orellana para escucharlo, lo que dice el hombre, que es estadio maravilloso. Orellana, contanos un poco lo que significa este empate jugando de visitante aquí frente a Olimpia. No, significa mucho el empate acá frente a un grande de América. Lo trabajamos bien, ganamos el partido con Sporting Cristal. Y sabíamos que sacando un punto de visita acá iba a ser muy importante para lo que resta de los partidos del grupo. No, excelente. ¿Cuál te parece que fue la principal virtud del equipo hoy para sumar este punto? Nada. Estuvimos muy bien en defensa y al momento de atacar estuvimos certeros. Creo que pudimos haber hecho un gol más, por lo menos. Pero nada, aguantamos bien el empate y el punto es valiosísimo. Además de no ganar hoy, no han perdido todavía. Es decir, una victoria y un empate. ¿Qué sabor deja eso? Nada, se deja el sabor de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos por buen camino. Si bien en el Campeonato Nacional de Chile estamos últimos, pero aquí estamos muy bien y esperamos seguir de esa manera. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Qué extraño esto. Está de puntero en el grupo. Campeonato Nacional esté último. Y puntero en el grupo. Y puntero en el grupo en Campeonato Internacional. La vieja discusión si se puede jugar. Competitivamente, claro. Ojalá que no le pase la cuenta, porque ahora vienen partidos seguidos entre semanas, van a ser dos partidos en 7 días siempre. Ahora, bueno, una fecha FIFA, va a haber un descanso. Juega esta fecha y luego la sexta se paraliza el campeonato. Me parece positivo de que la Conmebol haga las entrevistas para poder también nosotros disponer de ese material, porque antes no era así, el año pasado era distinto.
Era el canal que había comprado los derechos televisivos. Ahora podemos compartir las imágenes en distintos medios de comunicación. Sí, maravilloso, maravilloso. Que se pueda dar, que se pueda tener imágenes. Que de hecho, Andrés Aguilera está trabajando en eso, ¿no? Don Andrés está también ayudando a Radio Touch y trabajando desde allá. ¿Algo más tiene la producción preparado? Parece que sí. La tabla del grupo que me la va a leer el señor Nelson Oces con respecto a lo que tenemos ya en este grupo. Cuadro penquista, el campanil, el representante chileno de Copa Libertadores en el grupo 3, Universidad de Concepción con 4 puntos liderando la tabla de posiciones. Bien la U de Conce, bien Chile, vamos la región del Biobío. Segundo lugar, Godoy Cruz, que empató, empató a un tanto contra Sporting de Cristal, un partido que se jugó también ayer. Está segundo con 2 puntos, 0 diferencia de gol. Olimpia de Paraguay quedó con 2 puntos y más 0. Y Sporting de Cristal de Perú en el último lugar, en el cuarto, con menos 1 y 1 punto. Así que la U de Conce... Muy bien, en este momento clasificando. Y le toca contra Godoy Cruz en calidad de local por la tercera fecha del campeonato más longevo a nivel de club, a nivel mundial, como es la Copa Libertadores de América. Me gusta esa palabra longevo, yo también tengo a alguien longevo al lado mío, me gusta esa palabra porque uno marca lo que es. Un hito viviente. Que para mí, antigüedad constituye rango, si yo siempre te lo he dicho, para mí eres el mejor. ¿Alguna vez me escuchaste decirle a alguien que era el mejor? Nunca, güey. Oye, antes de ir con lo que tenemos de Palestina y Católica, quiero un minuto. En Arica, sí, Arica TV, señores, 13 de BTR, llegando a más de 40.000 hogares entre las 7 de la tarde con 10 minutos y las 21 de la noche con 10 minutos. Está retransmitido el programa Doble Amarilla, donde ustedes allá en Arica van a poder escuchar la sapiencia del señor Juan Carlos Villalta, la garra y el corazón de, para mí, uno de los mejores defensores que ha habido en Chile, como de Leonas tengo. Bueno, ya Nelson Oces también, Nelson Oces. Nelson Oces, yo soy el mejor, ¿no? El mejor periodista que he tenido. Ah, con Titi Fernández, Benedetto, Iquique. Yo soy el mejor. Iquique, con Iquique TV, 102 de BTR. 25.1 en TV Digital, también llegando a más de 50.000 personas. Estamos en La Serena y Coquimbo con América TV, 32 de TVD, señal abierta desde las 7 hasta las 21 horas. Concepción, con el señor Patricio Almendra, TV 8, canal 23 de BTR, llegando a más de 500.000 personas desde las 5 hasta las 7 de la tarde. En Valdivia, ya les confirmo la señal, Puerto Montt con Vértice TV, canal 12 de BTR, 50.000 personas. Osorno también estamos, y la red de Mundo Pacífico, Goza TV, canal 30. Muchachos, esto es recién en 13 días que estamos transmitiendo. Te lo digo de nuevo, les dije a la gente de los cable operadores, está el Leonas Tengo, me llamaban, me confirmaban, vieron las imágenes, firmamos contrato. ¿Qué tal? Eso fue. ¿Cómo está la León? Capítulo 18 hemos recién. Hemos avanzado, maestro. Mucho. Y les dije, van a llegar los auspiciadores, tienen los servicios del taller, tenemos también descuentos en distintas cosas. Y estamos gestionando con un restaurante también para poder ir a hacer la comida oficial del programa. Y que después cada uno. Y tenemos que esperar uno. Bueno, Edgardo, tremendo gigante que tenemos acá. Un hito, como tú dices, el hombre longevo, pero con mucho respeto, Juan Carlos Villalta. Y mejor defensa de América, subcampeón de América del 87, Fernando Astengo. Jugó en Gremio de Brasil, maestro. ¿Qué hago yo acá? La verdad no me lo pregunta al aire porque se lo preguntan todo, güey. Pero bueno. ¿Qué hago yo acá? Oye, ahora sí, vamos, seguimos con equipos. Copa Libertadores de América. Algo muy cortito, San Marcos de Arica, la gente que nos ve de Arica. Neri Veloso, integrante del plantel de San Marcos de Arica. Mira. Me encanta Neri Veloso, me encantaba Veloso. En algún momento lo puse como candidato fijo a ocupar el arco de Colo Colo en la selección chilena. Oscilante, ¿no? Sí, sí. Audax italiano, la U, Colo Colo. Un momento que, claro, que parecía Guachipato. Que oye, me escribe Puccio, no les puedo poner la Puccio. Palabra. No, ¡Puccio! No les puedo ver lo que me dice, pero Puccio también es el mejor, güey. También es el mejor periodista con después de Benedetto, son buenos, después de Titi Fernández. Muchachos, nos metemos en Copa Libertadores. Esto lo va a presentar ahora el grupo más, que es Gráfica Publicitaria, el señor Marcelo Vázquez. Nos presenta lo que es el análisis de lo que viene. Quedan equipos en Copa Libertadores, queda partido internacional y queremos que le vaya bien a los muchachos. Por eso es tan importante ir analizando lo que está pasando. Formación de Palestino para enfrentar al River Plate de la Argentina. Luego del entrenamiento en el complejo de Boca Juniors, el equipo tricolor tiene su 11 confirmado. River Plate y Palestino van a animar este compromiso, partido de la Conmebol Libertadores. Y con esa foto maravillosa, dice: Palestino tiene la difícil misión de enfrentar a un coloso de América y que además es el actual campeón de la Copa Libertadores, River Plate. Luego de la práctica realizada el martes en el complejo de Boca Juniors, mira qué lindo, déjame interrumpirme a mí mismo un minuto. El Hueso Basay volviendo a un estadio que lo vio
cuando el Hueso era figura, vino en algún momento en una situación puntual y específica por un corto periodo, y fue uno de los primeros chilenos en la historia en jugar en el club más grande del mundo, que es el equipo Atlético Boca Juniors. Dice, luego de la práctica realizada, Basay tiene la 11 confirmada. El Nacho González va en portería. Bien por ti, Nacho, que siga nomás creciendo. ¿Qué más tenemos? Uy, este es peligroso. Vuelve. Soto es un hombre realmente peligroso. Soto te pasa la factura en cualquier momento. Ojo con Soto. Estamos hablando de Guillermo, que es más peligroso aún que el que tenemos acá. Vamos, todos ¿qué más Soto tenemos? Tienen algo. Después tenemos a Alejandro González. Mi padre Guillermo. Perfecto. Mira, Guillermo Mira, Soto, el padre también del jefe Carlos Soto. Alejandro González en defensa central, ya lo va a estar analizando todo el León Astengo. ¿Qué más tenemos? Maximiliano Prieto, del 11 estelar del equipo del Tino Tino Palestino, que juega con Copa Libertadores. Luis Del Pino también está dentro de los hombres. Brian Béjar lo veo un poquito más abajo, cerrando ya lo que es la defensa y pasando al medio terreno. Agustín Farías, este tiene que ser fundamental. Este tiene que comerse la cancha como es habitual. Este para mí es uno de los mejores volantes centrales del fútbol chileno. Me encantaría verlo en la Católica, en Colo-Colo o en la U, pero hoy día su presente es en el Palestino Tino Tino. ¿Qué más tenemos? Me pasaste uno, era Julián Fernández. Que también vuelve también. Vuelve, que había estado suspendido. Que se come la cancha, que es una buena compañía. César Cortés, ojalá que César ande en un nivel un poco mejor del último partido, porque lo encontré un poquito bajo a Cortés. Y me imagino que cierra, ¿quién más que el mago Luis Jiménez? Magia tenemos. Y arriba me imagino que va el pájaro Roberto Gutiérrez. Sí, va el pájaro. Y Lucas Pasarelli. Ahí está. León Astengo en pantalla. Le mostramos el 11. Lo analiza, lo desglosa el gran Fernando Astengo. A ver, yo creo que si uno empieza a ver la plantilla de Palestino, uno se da cuenta el por qué ha ido avanzando, y no solamente en el torneo internacional, sino que también en Chile ha hecho muy buenos partidos. ¿Por qué? Porque yo siento que tiene un grupo de jugadores interesante. Defensivamente, fíjate que se ha transformado en un equipo sólido. Sólido. Por las bandas también tiene una salida importante, en el caso puntualmente de Soto, que es un jugador que llega muy bien de tres cuartos hacia arriba, que provoca peligro, que abre la cancha. Y después, si nosotros analizamos el medio, tenemos a Faría, que estaba recién comentando Leonardo, un tipo que juega, que recorre la cancha, circula la cancha, es la ayuda de todo, juega muy bien con la pelota. Está Cortés, está el Mago, está Gutiérrez. Entonces tenemos un grupo de jugadores interesantes. Sí. ¿Quién está de lateral, Torres? Béjar. Ese es un acierto. Ese. Béjar, sí, también es un acierto. Entonces, si uno analiza el equipo de Palestino, más lo que Basay le ha impregnado como actitud al equipo, a mí no me extraña que estén en esta instancia, jugando obviamente con River, y que en el torneo nacional también hayan tenido actuaciones interesantes. Porque tiene hombres de muy buen pie. Palestino no basa su fortaleza en la parte física, en la falta constante, sino que basa en su buen pie, en la elaboración, todo muy comprometido. Claro. Y cuando digo comprometido, porque el Mago Jiménez, que es el tipo que tiene mejor currículum del equipo, el primero en tratar de recuperar balones, el primero en tratar de se tira al piso. Con eso uno entiende que parte todo distinto. Como lo describe el León. Claro. O sea, estamos hablando de que el Mago Jiménez, el referente máximo, el que más ha estado en Italia, que jugó en el fútbol internacional, el primero que tú ves que va a correr la pelota. Eso te da una sensación al equipo distinto. Claro, él te da la tónica, en el fondo, de cómo debe jugar el equipo. Teniendo muy buenos jugadores, que normalmente los buenos jugadores siempre juegan mucho de pie, recorren a veces poco la cancha, porque se sienten importantes, porque en algún minuto meten una pelota y solucionan todo un inconveniente. Pero yo creo que todos están dentro de la misma tónica. Por eso yo digo, estandarte, Jiménez. Y el resto obviamente se da cuenta que si este tipo jugó en Italia, tipo tiene... Es millonario. Ya tiene la vida hecha. Él está jugando por la gloria. Él está jugando por la gloria. No, por la señora. ¿Cómo se llama la señora? No. Está jugando por la señora. Está jugando por la señora y está jugando por la gloria. Sí. La gloria de ser futbolista. Porque y llegar... no se llama Gloria. ¿Sí? No, pues tu señora se llama Gloria. Ella, que es muy buena y llegar emoción. A jugar contra River. Partidos importantes, te das cuenta. O sea, independiente que no se haya jugado con público. Sí. No se te olvida nunca más. El Palestino jugar en el Monumental de Núñez. Impresionante, o sea, imagínense la posibilidad que tiene un equipo que es dentro de la medianía de la tabla chileno. Sí, fíjate que estar en esa instancia. Escuchaba al presidente de Palestino, Huawei, y dijo una cosa que me interpreta, diciendo que se ha transformado en un equipo copero. Porque si retrocedemos en el tiempo, con Guede también tuvo muy buenas actuaciones internacionales. Sí. Entonces es un equipo que ya está como acostumbrándose a jugar de bien, copa. Claro. Y mejor bien. Es un equipo estructurado y que yo le agrego a todas las condiciones y características que dijiste tú bien, desde el punto de vista futbolístico, individual y colectivo, carácter, personalidad.
Yo creo que eso con el técnico que tiene, no puede ser distinto. No puede ser. Claro. Y el que afloja lo reta. Y eso me parece bien, el reto que le dio al arquero Cerda, ¿no? A Cerda. Mira, fue, bueno, el Mauro Pozo el otro día. El Mauro si lo... tú me llegas a retar alguna vez de esa manera. No, no. A mí no me gustó, innecesario. No, sí, lo conversamos no, también ayer. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero más allá de esa la polémica, yo encuentro que Ivo Basay está contento con los jugadores que tiene. Sí. En comparación a Kudelka, lo que hemos hablado de Kudelka. Sí, pero hay momentos en que tú tienes que golpear la mesa. Sí, no, claro. Pero en general está contento con el plantel. Basay lo que fue como jugador, dónde jugó, lo que hizo y cómo lo hizo, el carácter. Yo tuve la suerte, de hecho, la otra vez cuando lo saludamos, cuando hablamos por teléfono, tuve la suerte de compartir un día en Antofagasta para la despedida de Pedro Reyes con él. Fue extraordinario, maravilloso. Y me gusta la forma. Es un técnico que llega acá, mando yo. El otro día le León, hoy a día Lonqueque, entonces. No, pero es que es verdad. Basay hoy fue día pedazo jugador Basay. En Necaxa fue figura, viejo, en Boca. En Francia. En la selección chilena también. Pero yo voy más allá. Lo que decía el León, hoy día el León decía, hay momentos en que en Chile y en el mundo los jugadores están hablando demasiado, maestro, y te complica el camarín y se dan situaciones extra futbolísticas y se meten los hinchas y se complica todo el ambiente. Y así no se puede trabajar. Cuando tienes un técnico como Basay, aquí, compadre, mando yo y se hace lo que yo digo. Te gusta bien y no te gusta bien también. Y así está funcionando el equipo. Un equipo que venía de estar a punto de perder la categoría, sí, maestro. A punto de perder la categoría. Y tomó una papita caliente y dijo, ya, vamos. Y lo metió en la final de la Copa Chile, sin desmerecer el trabajo de Méndez, lo que hizo antes. Siempre hay que valorar el trabajo anterior. Y hoy día está jugando Copa gracias a eso. Entonces, a mí lo que Basay... ¿Cómo ha aprendido este hombre? Lo diferente... ¿Lo tenían amarrado en el canal de todo? Lo diferente... Sí, lo desaprovecharon. Lo diferente se desató, que... Se mira, está yo soy feliz de está ser bien. Un ex-CDF. Está y bien. Feliz de estar en Radio Touch y el doble amarillo. Todos aprendimos ¿sí? algo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Lo importante es que Ivo aprendió de la primera pasada que tuvo como técnico. Yo creo que era demasiado intenso. Demasiado. Yo lo vi un poco arrogante también. Cuando estaba en Wander, por ejemplo. Sí. Claro, por momentos. Te tienes que adaptar al cargo. Fuiste siempre jugador. Exacto. Fuiste caudillo dentro de. Entonces hoy día tienes que ver cómo soy técnico hoy día. A mí me gusta ahora, pero yo lo escuchaba soberbio. Pesadote. Soberbio en Wander. A mí me gusta. A mí me gusta cómo es, pero es pesadito. No es pesado, es intenso. Lo que pasa es que no es rencoroso. Es intenso. No, para nada. Para nada. No, es cuando te tiene que decir algo, te lo va a decir en tu cara. Sí, pero después tú sales. Me lo dice a mí. Tú sales. Yo tenía que seguir arrancando. Lo veía, Caco, lo veía. Pero ¿sabes qué? Él, ya no me voy a sacar el maquillaje. Yo creo que Palestino, en el fondo, es la radiografía de Ivo. Es la radiografía. Es un equipo que está aguerrido, que está convencido de lo que está haciendo. Lo que decías tú, se ha transformado en un equipo copero. Para transformarse en un equipo copero, tiene que haber algo especial de parte del técnico. Ahora, cuidado con Ivo, ¿no? ¿Ah? Cuidado con River. Es el vigente campeón en una final que para mí no existió. En una final que para mí no existió. Te digo que va a jugar frente a un campeón de fútbol argentino en una final que para mí no existió. Ya que vengan a la Copa América, Qatar y Japón, y que más encima la final de la Copa Libertadores se tenga que jugar en España, ojo, pongámosle mano dura al fútbol sudamericano. 140 espectadores autorizados. 70 por jugador. Mira, más los periodistas. Marcelo Gallardo por River Plate, porque vamos a pasar un tema que me interesa cerrar, lo que es el tema de la nómina de la selección o de los posibles que los que se subieron y los que se caen, que es una locura. Mamita querida, por Dios. Basay por Palestino, Monumental de Buenos Aires, arbitra Herrera de Venezuela, transmisión de Fox Sport 1 a las 21:30 horas. ¿Dónde está y cómo está el grupo de Palestino? Primero el Inter de Brasil con 3 puntos, Alianza de Lima, ahí está muy bien, perfecto, Internacional, River Plate, Alianza de Lima y Palestino, es lo que tenemos hoy día en el grupo que va a jugar el cuadro del Guaso Basay. Y por el frente, también recordar que juega el Club Deportivo Universidad Católica 21:30 horas en el Grupo H, Libertad con 6 puntos, Rosario Central con 1, Gremio con 1 y Católica con 0 puntos. Por eso es fundamental que hoy día la Católica logre ganar en condición de local y dejar los puntos frente al cuadro de Pablo Ferrari en San Carlos de Apoquindo, arbitra Carrillo el peruano, dirige Quintero la Católica. Mañana todo el análisis de los partidos de la Copa Libertadores de América. Y ahora, muchachos, para entrar a lo último que tenemos hoy día acá en el Doble Amarilla, con el Caco Villalta, con el Gran León Astengo, con el Sonoses, los regalos de Peroli y los regalos de Autoprogarat, que se los entrego mañana, los cupones, ya es una realidad. Ojo, no estamos todavía recibiendo la guita como le gusta a todos, pero estamos recibiendo cositas importantes que nuestros auspiciadores nos van a ir haciendo canjes importantes para tenerlo. Y usted con Caco tiene premios y regalos de Autoprogarat y de Peroli.
¡Ah, epa! Azul Azul le baja, esto es antes de ir a la selección chilena, Azul Azul le baja el pulgar a Guede y los argentinos, y arregla la palabra con Alfredo Arias hasta diciembre. ¿Dónde lo dijimos? ¿Dónde lo dijimos? RadioTouch.cl. ¿Dónde lo dijimos? Se iba. Pero se yo iba. Lo dije hace la semana pasada. Lo venías diciendo. La semana pasada. Y yo hablé con alguien del cuerpo técnico. El uruguayo que tuvo un paso por el fútbol chileno al mando de Santiago Wanderers tiene acuerdo para reemplazar a Frank Kudelka como nuevo entrenador de la Universidad de Chile. RedGol.cl, la mejor página deportiva de Chile y el mundo. Las noticias vuelan en la Universidad de Chile. Al mediodía se conoció la renuncia de Frank Kudelka a la banca de Azul Azul e inmediatamente se activó la búsqueda de un reemplazante, dando paso a una diferencia al interior de la dirigencia del equipo. Claro, se sabía que iban a haber cosas, se lo dijimos también, que había un apoyo por una parte. Los candidatos se pusieron sobre la mesa y el director deportivo, don Sabino Aguad, llevó el nombre de Pablo Guede, lo llevó a Palestino en su minuto y ahora esperaba que pudiera concretar lo que habría sido una verdadera bomba luego de su paso por Colo Colo. Sin embargo, desde la Comisión de Fútbol de los Azules, la idea no fue bien recibida, pero no por el pasado de Guede, sino que por la mala experiencia reciente con los técnicos argentinos como han sido Frank Kudelka, Guillermo Hoyos, Sebastián Becacheche y Darío Franco. Muchachos, les voy a dar un minuto y medio a cada uno para que me den la apreciación de Arias, mañana en extenso, pero para que pasemos a lo que viene con el tema de la selección chilena que está sobre el tapete. El primero, el León Astengo, que compartíamos, que sabíamos que Kudelka no seguía y lo dijimos aquí. Yo perdí, pues. Perdió. Pásame la voz. No, espérate, no. Cago, pero sí. No me gané yo la. Es una opinión. Yo perdí la partida. Es una opinión, nada más que eso, sí. Pero de acuerdo a lo que habíamos. A mí me gustaría. Claro. De acuerdo a lo que habíamos argumentado y lo que habíamos comentado, daba la sensación que el tema de Kudelka no tenía vuelta. Parecía. Yo obviamente creo que fue una buena elección, Arias. A mí también me gusta. Sí. Además, me gustó mucho lo que hizo en Wander. Más el primer año que el segundo. Obviamente, claro, porque una que te van variando los planteles también, entonces uno se tiene que ir acomodando y todo. Pero yo creo que es una buena decisión de Kudelka también, y es una buena decisión en relación a poner a Arias, porque yo creo que la U necesitaba sacudirse, la U estaba muy presionada, no solamente la parte directiva, los jugadores opinando, que no, que mantengan lo que nosotros lo respaldamos. Ya cuando se empiezan con ese tipo de cosas, las cosas se empiezan a complicar, Caco, porque empiezan los jugadores a tener un protagonismo excesivo. Estoy de acuerdo. ¿Villalta? No, me gusta lo de Gutiérrez. Creo que le habría dado un poquitito más de oportunidad a Kudelka, pero las cosas se dieron de esa manera. Está dentro de lo normal. Y el reemplazante no me parece malo. Perfecto. Ahora sí, muchachos, los últimos 10 minutos vas a ser el primero expulsado, pero te lo firmo que Villalta va a ser el primero que se va a ir, incluso antes que Oses, cuando el árbitro le habla, baja un poco la revolución y saca la pierna fuerte, pero Villalta no, Villalta le gusta conversar. Es como el cabezón Espina, Villalta, aunque le gusta manejar el partido, que le gusta meter y vamos, ya estás con amarilla. Ojo, también quiero hacer un reconocimiento. Estas tarjetas... ¿Quién te la dio? No me la dieron a mí. Dice, para Felipe Puxo de Patricio Polich, árbitro FIFA, 5 de noviembre del 2017 y Quique versus O'Higgins, porfa. Así que ahí al profe Pato Polich también. La noticia es la siguiente, que a mí no me deja de sorprender con lo que está saliendo con la selección nacional, la nómina, y lo que más me llama la atención es lo de Marcelo Díaz, sin lugar a dudas, es lo de... Bueno, ¿ya salió ya? No, está en estos momentos está la prenómina de lo que ya se está hablando, pero de los nombres que ya más o menos se están filtrando, hay reservas de jugadores que tú sabes que se hace una reserva, una solicitud. Sí, señor. Parto con el León, parto con los centrales, Jara se estaría subiendo a la selección y estaría de vuelta el defensor que esté hoy día en el fútbol argentino. Bueno, yo creo que la vuelta de Jara me sorprende. A todos, yo creo que a todos. Porque después del año que tuvo en Universidad de Chile, daba la sensación de que estábamos en presencia de un jugador que prácticamente... El retiro. Estaba anunciando su retiro futbolístico. Porque al final terminó incluso en la banca. O sea, estamos hablando de un seleccionado que tiene 100 partidos en el cuerpo. Que jugaba en Alemania a un muy buen nivel. Jugaba en Alemania, estuvo por ahí en Inglaterra. Sí, también. Señor, sí, señor. Entonces, la vuelta de Jara a Chile a mí me llamó poderosamente la atención. Porque uno dice, bueno, un jugador que ha tenido tanto roce internacional, jugar en un equipo chileno como la U, debería ser quizá el emblema, el estandarte ahí, colaborándole a lo mejor a un central más joven. Pero después de verlo jugar, la verdad, las cosas que... yo me llevé una sorpresa acá. Una sorpresa porque lo veía que incurría en detalles de un central que está empezando. Sí. Cometía errores que eran prácticamente básicos para un defensa central. Y eso obviamente colaboraba que a la U le hicieran goles, que a la U le entraran con cierta facilidad. Porque se supone que Jara el que le tenía que dar el sustento al otro central. Uh-huh. El otro central con menos experiencia... en este caso era Vilche, ¿cierto? Vilche.
Y Vilches también era otro central que daba la sensación que iba a escalar más en su carrera. Pero él tenía un problema de crisis de pánico cuando jugaba en estos equipos como Colo-Colo, como la U. En Calera se ve más conforme, se ve como más tranquilo. Se ve suelto. Se ve suelto, se ve relajado. Pero no sé quién molestaba más a quién. Ojara, Vilches o Vilches. Yo creo que los dos, fíjate, crean una sensación de que eran fácilmente permeables. Sí. O vas tú o voy yo y en esa indecisión se... Exactamente. Y si hay una cosa que tienen que tener los centrales es una complicidad. Tú te miras con el otro central y tú sabes que el otro central lo que va a hacer. Es lo más importante en un equipo, los dos centrales juegan en una zona de riesgo, que es por el centro del arco. Si lo sortean a ellos, obviamente van a enfrentar al arquero. Pero yo creo que ellos conspiraron muchísimo para que la U no anduviese bien. Sí, sí. Muchachos, yo voy a pedir a Prieto que me ponga en pantalla lo que tenemos con respecto a la LLM. Sin Marcelo Díaz ni Eduardo Vargas, estos son los primeros convocados por Reinaldo Rueda para los próximos amistosos de La Roja. Esto ya está confirmado. Lo que me preguntaba el Caco, aquí está. Sí, confirmado, perfecto, maestro. Vamos. Sí, somos Radio Tat, maestro. Es nosotros bien, acá, andamos. ahí, al hueso. Ahora que lo tenemos a Ojeda, nuestro estelar en la coproducción, cómo ha mejorado la Radio Tat. Gracias, Braulio Ojeda. Ya comienzan a adelantarse los nombres que serán confirmados mañana en la rueda de prensa del seleccionador nacional. No están ni Turboman ni Carepato. Sí regresa Gonzalo Jara, Diego y Rubio. Sorprenden Jan Meneses y Diego Rubio. Mira cómo va el listado. Reinaldo Rueda tuvo que tomar una fuerte decisión en la víspera de los últimos duelos amistosos que tendrá La Roja antes de la Copa América. 22 contra México en San Diego a las 23:15 horas, me imagino que obviamente confirmado, pero hora de nacionalidad chilena, y 26 contra Estados Unidos en Houston a las 22 horas de nuestro país. Sin los lesionados Alexis Sánchez y Claudio Bravo, las incógnitas corrían por otra parte. Pese a que se habló de una reserva, finalmente no estarán ni Eduardo Vargas, lo que te decía yo, Caco, que se reservan los jugadores, ni Marcelo Díaz. Tampoco Rueda llamará a dos de los delanteros que más probó el año pasado, Ángelo Zagal del Pachuca y Junior Fernández. Lo de Fernández a mí no me sorprende. No me sorprende lo de Junior Fernández porque no ha rendido la selección. La verdad que se le han dado posibilidades a Junior, pero no hay. Diego Rubio. En cambio, sí le dará oportunidades a Gonzalo Jara, estudiante de La Plata Argentina, en lugar de Enzo Rocco del Beşiktaş de Turquía, que no ha tenido mayor continuidad. Ahí se entiende que es un tema de por qué uno está jugando y el otro no está jugando. Así como a Jan Meneses de León de México, en un buen rendimiento, y a Diego Rubio del Colorado, de la Major League Soccer. Mamita, querida por Dios, si a mí me confunde Rueda. Terrible. Si a mí me complica Rueda, y si a Rueda cuando llegó me dice que vamos a cambiar todo porque queremos jugadores jóvenes para la próxima selección, y ahora me sale con esto. ¿Sabe qué? Como me gusta la polémica, vaya a partir con Juan Carlos Villalta. Don Caco, la palabra es suya. No, sí, a mí siempre me llamó la atención las contradicciones que consideraba muy, muy gruesas por parte de Rueda en un ambiente que se generó a partir de la salida del último técnico de la selección nacional. Muy propicio para un cambio y para la aceptación de un técnico de habilidades blandas, como lo es Rueda. Entonces, como que el ambiente se descomprimió, como que la gente entendía que manejaba bien la situación de camarín, nunca enfrentó claramente los problemas, por ejemplo, que se produjeron entre Claudio Bravo y el plantel, nunca tuvo mucha claridad respecto a darle, por ejemplo, más valía a Vidal por sobre Bravo, precisamente en los temas disciplinarios. La declaración de que había que renovar totalmente el plantel porque los jugadores... Esa es la que más confunde. Esa me pareció totalmente... Es decir, jubiló más de lo que jubilo yo a los jugadores. Porque jubiló a casi toda la generación, ¿no? Que nos llevó a la Copa América. O que salió campeón de la Copa América. Y después acuérdate que nominó a Paredes. Y después sacó... Claro, y no lentamente. Primero Hernán, después Paredes, después este otro. Y casi todo ahora. Y lo otro fue esta búsqueda para mí absurda de centrales altos. Si es alto, bueno. Entonces, todas esas cosas, y caso cerrado para Vargas, y de repente parecía que Vargas iba a estar, de pronto lo de Marcelo Díaz, o sea, demasiadas cosas extrafutbolísticas, todas las que estoy hablando, y en lo futbolístico, ningún partido que he visto de la selección te jugando gusta. Por Rueda, ninguno me ha llamado la atención para decir, chupalla, que bueno el cambio, sí. Vamos bien. Sí. Mira, yo lo voy a meter ahora al León y después a Nelson. Cuando uno tiene un técnico que lo conoce, uno tiene gustos futbolísticos. A ti te gusta Bielsa, perfecto. A mí me gustaba Miguel Ángel Russo, me gustaba el Coco Basile, perfecto. Al León, no sé cuál, el otro día me dijiste, pero me nombraste algún técnico, algún equipo. A Oses también, todos tenemos gustos futbolísticos distintos. Pero cuando estamos hablando en un programa deportivo como el Doble Amarilla, que lo escuchan en todo Chile, que lo ven a través de todas las redes sociales, y partimos cuando Rueda dice, antes de que ustedes llegaran con el Doble Amarilla, nosotros en el Fanático tocamos el tema.
traemos a Reinaldo Rueda con una idea. Sale con el planteamiento de lo que acaba de decir muy bien el Caco y sale diciendo, mamita querida, por Dios, que va a haber un cambio radical acá, que la juventud y que no sé qué cosa. Y hoy día uno ve las nóminas, ve los nombres, ve los hombres, los cambios. No vamos a desmerecer que ha sido técnico de selecciones, que tiene títulos por aquí, que tiene títulos por allá y que por algo se confió en traerlo. Pero hoy día, a mí como hincha del fútbol... Exijo una explicación. Sí, me gustaría sentarme al frente y pescarlo a Oces y que Oces lo saque y lo lleve a tierra derecha. Profe Reinaldo, acá en Nelson Oces de Radio Touch. Oiga, mire, sabe que usted partió con esto, con esto, con esto. Me dijo esto, esto y esto. Hay jugadores que están pasando por esto, por esto, por esto, y hay jugadores que no están convocados. ¿Cuál es la realidad? Como dicen por ahí, la verdad de la milanesa, porque con esto no se entiende. Ahora el plano principal y la cámara para el señor Fernando Astengo. A ver, yo coincido plenamente con lo que argumentaba el Caco. Yo siempre lo he dicho en todas las tribunas que he podido, que Reinaldo Rueda se ha manejado muy mal, porque él llegó y creo que fue el gran error que él cometió, que él empezó a dar cierta política de cómo él se iba a relacionar con la selección, con los diferentes temas que tenía que abordar como técnico. Y yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, él se ha ido contradiciendo, ha ido cayendo en errores comunicacionales, creo que son graves, porque la selección, todo lo que dice va a trascender no solamente aquí, sino que también en Chile. Pierde credibilidad. Entonces, él pierde credibilidad completamente. O sea, me ha llamado muchísimo la atención que, siendo un técnico que ha logrado cosas, que a nivel sudamericano ha salido campeón de Copa Libertadores, ha dirigido selecciones, me da la sensación de que tiene tan poca capacidad, fíjate, en momentos de tomar decisiones que sean acertadas. Creo que ha sido el talón de Aquiles que ha tenido Rueda, porque dice una cosa, la cambia, dice otra cosa, la cambia. No ha sabido manejar cosas internas que son sumamente importantes en una selección, pero importante en la selección, que el ideal es que el ambiente se mantenga calmo, tranquilo, que los jugadores se puedan comunicar bien, si hay algún problema tratar de solucionarlo, juntarse con los jugadores, hablar, tomarse un café con algunos jugadores. Cuando fue a Argentina, por ejemplo, dijo que quería pasar desapercibido, no habló con los jugadores. Entonces, que un técnico que va a ver a jugadores a Argentina y no se pueda comunicar con ellos, juntarse en un hotel, no sé, en un café en Argentina que está lleno, y hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Tengo la intención de llamarte a la selección porque me interesa lo que estás desarrollando en una liga tan compleja como la Argentina. Entonces, al final, te llena de dudas. Lleno. Te llena de dudas. ¿Sabes lo que más preocupa, Fernando? Es que estamos a la vuelta de la esquina de la Copa. Claro. Que estos dos partidos con este equipo que lleva, otra vez pareciera que va a probar. O sea, si me está diciendo que tiene claro que Alexis Sánchez lo va a tener porque está lesionado y que a Claudio Bravo, tengo entendido, que o se ve que ya no lo va a llamar porque no ha tenido la posibilidad ni siquiera de probar. Si estos dos son los últimos dos partidos amistosos previo o los últimos dos partidos FIFA para jugar después la Copa América, y usted me pregunta hoy día a mí, ¿quiénes son los 23 que va a llamar para la Copa América? Te nombraría 5 seguros. Da una sensación, Edgardo, de que está experimentando, de que está haciendo experimento. Por eso. Y está haciendo un experimento acá en nuestro país, junto a Chile. Respeto por nosotros, o sea, respeto por el ser seleccionador nacional. Yo digo, Vigorú, contrata a Vigorú. Vigorú es más que Nacho González, está viendo para 2026, es más que Mauricio Viana. Mauricio Viana lleva 4 partidos en la primera vez, claro, por Santiago Wander. No le han convertido un gol. Ni siquiera es más que De Paul para un mí, gol. Vigorú. Ni siquiera es más que Fernando De Paul. Diego Rubio, o sea, ¿cuáles son los márgenes, quizás el parámetro cosa, para poder Zagal seleccionar? Jugó respeto, Reinaldo, todos respeto. Todos los partidos de este ciclo que tuvo Rueda con estos partidos amistosos, para ir viendo jugar. Zagal jugó todos los partidos, por izquierda, por derecha, y ahora no lo sirve. Claro. Entonces es algo que realmente te confunde. Claro. ¿Y no era un mal jugador? No, pues no era un mal jugador. Eso, y ojo con lo que dice Voces, uno no lo entiende porque obviamente hay cosas que los directores técnicos son muy herméticos muchas veces, pero acá cuando es el director técnico de la selección nacional y cuando el Caco decía exige una explicación, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Que el técnico de la selección nacional sigue probando, sigue intentando tomar decisiones a última hora. La Copa América es en junio, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Honduras? ¿Qué me importa de Colombia, Ecuador? Nos queda abril, Copa mayo. Libertadores de América, el Atlético Nacional, somos el vigente bicampeón de América. Por eso digo, o sea, respeto. Con esto que estamos haciendo hoy día, sin idea futbolística, sin un... Respeto. Claro. Mamita sí. Querida. Mamita, respeto. ¿Saben cuándo me decepcionó completamente? Fue cuando colocó un video de Bielsa y pasaba por donde estaban la sala de prensa pidiendo las preguntas que le iban a hacer.
Yo lo encontré que era... No, se han sido muchos pasajes, Fernando. Los periodistas. Claro. Entonces, esas cosas cago para un técnico de una selección. Impresentable. Es impresentable. Si presenta él en un data, ahí en, no sé, en un televisor o una pantalla, el trabajo que va a realizar de él es entendible. Claro. Pero presentar lo que hace otro técnico... Es que más encima, por eso, te descoloca absolutamente. Sí, o sea, uno no entiende ni siquiera lo que está pensando. Estará Rueda pasando un mal momento personal de él, estará con problemas que uno no lo entiende, claro. Pero es el técnico de la selección chilena. Vamos a ir a defender un bicampeonato de América y en este momento, y te lo digo, con el hambre que viene Argentina, con el hambre que viene Brasil, sí, que no han ganado nada desde el año 93 y el otro desde el 2012 o del 2006, nos vamos a enfrentar a una Copa América donde así como vamos hoy día nos pasan por arriba. Hoy día, como está jugando la selección chilena y con estas ideas de un técnico que no muestra nada, me complica. Carlos Soto, nuestro productor, ¿a cuántos minutos estamos del cierre final de despedir a los muchachos y de despedirlos a ustedes y de irnos al resto del mundo? A 5 minutos, los últimos 5 minutos. Con respecto, bueno, Vargas no viene, que para mí sigue siendo un hombre importante, y ahí estamos a lo mismo. El hermetismo de la situación, de lo que se habló, de lo que no se habló. Hasta el día de hoy no hay una confirmación específica de por qué no viene. Y lo de Marcelo Díaz, tiene que haber algo en la interna. No hay otra respuesta. Porque está jugando a un nivel extraordinario. Siendo tapa de los diarios en Argentina. En Argentina, maestro. En Racing, uno de los grandes equipos del fútbol chileno. Elogiado por todo el mundo. Elogiado por todo el mundo. Y hoy día, a la vuelta de la esquina, ya no le llamó. O sea, ya Marcelo Díaz sabe en este momento que no va a jugar la Copa América. Sí. ¿Cuál es el problema? El dime si direte, lo que se filtró, lo que no se filtró, diferencias con uno o dos referentes del equipo, lo concreto es que no está. Y que yo veo un doble problema en los temas que estaba hablando tú. El primer problema es que efectivamente las selecciones son con los mejores. Y para la Copa América tienen que ir los mejores a pesar de la declaración primitiva que hizo que hay renovación. No va a haber renovación y creo que al cabo van a estar los mismos que prácticamente... Sí. Generaron la obtención de los títulos de Copa América. Pero lo grave del asunto es que esos no van a estar para la eliminatoria y para el Mundial. Muchos de ellos. Sí. Entonces va a haber un cortocircuito primero. O sea, va a haber una cosa muy tajante. Actuación de Copa América y después desarrollo de las eliminatorias. Eliminatoria. Y ahí sí que va a haber una renovación. Ahí tiene que haber renovación. Porque es una renovación natural. El tema si no hay renovación, ahí estamos sonados. ¿Con qué gastar? Es que es el tiempo que se perdió. ¿Y para abajo no hay? ¿No hay? No, es el tiempo que perdimos 5 meses. No está bien, pero entiendo lo que dice León. O sea, más allá de que intentes una renovación o no, hoy día tampoco tenemos jugadores que estén a la altura de ir a renovar o cambiar lo que teníamos en la selección nacional. ¿Tú ves las categorías? Que en el tiempo sean seleccionables. ¿Sí? Esa es la sensación. ¿Cuántos? Ármate un once hoy día. Y te cuesta armar un once. Claro. De decir, mira, podría ser este el arquero, este el lateral derecho, este los centrales. No está fácil hoy día pensar en un recambio o en jugadores que puedas, como dice la palabra, muy bien, seleccionables. Se llama Jara. Claro. Decir que estamos todos perdidos, ¿no? Estamos todos perdidos. Por eso, ahí uno queda con la idea, claro. me imagino que lo compartimos todos. Uno esperaba cualquier otra cosa. Lo mismo en la parte de la delantera, por lo menos con lo de Sagan. Lo de Fernández lo entiendo. Fernández no dio con la selección y no dio con la selección. No dio el ancho. Pero te llaman a Diego Rubio. Yo he visto un poco de Diego Rubio. No sé si estará en un nivel para venir a la selección o para ser seleccionado. Creo que compartimos que no. Yo lo seguí mucho. Un poco a través de YouTube. No ha marcado ningún gol. Y llevan como 6 partidos ya en la MLS este año. Sí. Pero que ahí el detalle, no son seleccionables. No, ya. Tienen que tener nivel de selección. Ya tuvo los también que suficiente oportunidad, Diego Rubio. ¿Ah? Ya tuvo también suficiente oportunidad y no dio el ancho. Fernández, como decía Edgardo, tampoco tiene nivel de selección. No lo tiene. Albornoz. Muchachos, tampoco. Hemos perdido un año. No nosotros en los programas, que somos y no lo hemos perdido. Pero la selección perdió desde que llegó Rueda hasta ahora. Y Rueda, por lo que se ve en algún momento, no sé si me imagino que posterior a la Copa América, no va a seguir siendo el técnico de la selección y va a ser, así como se ve para mí, hoy día no es viable ir a pelear un tricampeonato de América, que hubiese sido histórico en la historia. Se ha perdido un año en términos futbolísticos y de ir decantando un poco la selección. Y también se ha perdido en términos de relaciones personales. Porque todavía hay detalles que no se han solucionado. Heridas abiertas. Hay herida abierta. El tema de Díaz es una herida abierta. 100%. Porque si no uno... Yo entiendo que tú dices a lo mejor Díaz, Jara no van a estar para la eliminatoria. Pero obviamente Chile lo mínimo que tiene que presentar un equipo que sea competitivo para la Copa América. Incluso en el extremo de los casos, que se logre el objetivo en la Copa América, que se haga una buena performance. Yo no estoy de acuerdo con la manera de Reinaldo Rueda. Sácamelo ahí, que está atrás de Ricardo Díaz. ¿Sabes por qué? Porque incluso en la conferencia de prensa que tú recordaste, cuando puso Marcelo Bielsa, buscó un golpe efectista con Marcelo Bielsa. Porque sabe que la prensa se enamoró de Marcelo Bielsa. Y él...
y su discurso, y su planteamiento, su objetivo a futuro, su planificación, ¿dónde quedó? No me gusta su manera. Es que ya no encantó a nadie. Ya no entró con el periodismo, no entró con el hincha, no entró con los mismos jugadores. Sácamelo. Los mismos jugadores, ¿qué pensarán los jugadores? El mismo Zagallo hoy día, cuando te llaman, no te llaman. Marcelo Díaz. Cuidado, yo creo que tiene gran parte del periodismo todavía. ¿Tú crees? Sí. Pero que aguante tanto. Yo siento que hay mucha crítica con respecto a sus nóminas, a sus variaciones. Puede ser que todavía no lo estén matando porque no se ha venido la debacle final. Más partido a partido. Ahora, después de estos dos partidos, ahí te aseguro que va a haber una reacción porque vamos a estar tocando la puerta de la Copa América. Y los periodistas que les gusta el deporte, que les gusta el fútbol, van a decir, epa, vamos a llegar como llegamos ahora con este equipo a la Copa América y no hay idea. Y lo complejo que dijo que el 85% de estos jugadores iba a ir a la Copa América. Entonces él va achicando el margen. Él solo va quedando preso de sus palabras. Tal cual. Ese es el problema. Sí, tal cual. Dueño de tu silencio, prisionero de tus palabras. Me lo enseñó por ahí un tío que en paz descanse. Uno es dueño. No es de él, pero me lo dijo siempre. Claro. Pero así. Muchachos, estamos llegando a los últimos 120 segundos de programa. Lo primero es agradecer el placer de estar con el León Astengo, conversar con el Caco Villalta, con Nelson Oces, que se ha ido sumando cada vez más y ha sido más participativo, más importante. Cuando no está Romay, man, es otro Nelson Oces. Gracias. Mamita, querida, por Dios. Sí. Gracias. No, porque si te hacen estos regalos, obvio es que soy el medicamento que decías tengo que se había dejado de tomar. Yo hablé con la mamá de Oces y me dice que se había dejado de tomar la pastilla. Ritalin. No, yo con esto estoy listo. Muchachos, el WhatsApp en pantalla, quiero el GC de Carlos Soto, quiero el GC de Maximiliano Prieto, Carlos Soto, el hombre a cargo de la producción, Maximiliano Prieto, el hombre en los controles, Braulio Ojeda en asistente de producción y también don Gonzalo Prieto, que ya ha llegado a tomar el mando, es el equipo que tras las cámaras hace posible este hermoso espectáculo. Agradecerles a todos, a Peroli que se sumó y nos mandó botellas para todos nuestros panelistas, a AutoPro Garage que quiso estar y les mandó los tickets para alineamiento y balanceo absolutamente gratis, muchachos, para todos los que están acá en el panel y a los que se van sumando. Usted si quiere estar tiene todavía chances de sumarse como auspiciador o como sociedad junto a nosotros para participar en distintos segmentos del programa. Nos comenzamos a despedir al León Astengo extraordinario, al Caco Villalta, el aplauso de siempre a Nelson Oces. Saludos a Gerardo Herrera, Andrés Aguilera, Romay Ugarte. Saludos también para el resto de los panelistas que estarán junto a nosotros, para don Sergio Gilbert Mauro y para el Mauro Pozo, cada uno de los que lo hace posible. Será hasta la próxima. Nos vamos, muchachos. Bye, 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 bye.